de killer, tío. Esto no debería estar en el juego, de verdad. Sí, me no amarga. Quería que me gustara. Ya. Hija de puta, este es el segundo juego ya. O sea, sí, con... ¡Oh! ¡Oh, muy bien! No quiero saber nada de vosotros, hijos de puta. Yo no he sido. Vaya, ¿eh? Vale. No, sí he sido yo. Ah, ha sido tú. Sí. La muerte me espera. ¡Viva mierda! Me voy. ¿Te curo o me voy? No, no, no. ¿Cómo vas a grabar? Iván, hijo de puta. No. ¿Qué pasa, Vlad? ¿Cómo estás, Vlad? Soy muy tonto, ¿no? Si me lo echan en la cara, pues tendré que mirar para otro lado, ¿no? Ah, vale. He dicho, coño, qué feo. Mejor me suicido. Buenas, buenas. A ver, ahora. No sé por qué no me funcionaba el este. ¿Qué tal estáis? A ver, un segundo. A ver, ahora sí me cambia. Ahora sí me cambia. Pero ahora, vale, vale. ¿Qué tal, Tiluki? No, dije que Fall Guys, no. Que estábamos en el mes del terror, entonces que el Fall Guys, que... Y entonces hicisteis la coña de, no, pero es que el Fall Guys es como de terror. Y dije yo, bueno, también es verdad, es un poco de terror, pero era de coña.
Y encima fue car. ¿What? Espérate, ¿qué? No. No, en principio. Vamos, no sé, en principio no. Ah, vale, estás haciendo lo del clip. Vale, vale, me he perdido. Hola, Turbero. Hola, Pijama. Pijama siempre con sus frutas. Hola, Sui. No, Jorobe, Sui. Eres un hombre solicitado. Oye, pues yo solo no voy a jugar. Ya está entrando alguien. Yo es que he cenado tarde, porque como he abierto tarde, he cerrado tarde por la tarde. Entonces todo era muy tarde y todo tardaba mucho. No jorobes, Pijama, ostras. Sui, la solución siempre es matar. Es broma. Cena alpiste si aceleras. Ya, bueno, pero es que el alpiste un poco se te atraganta la cosa, ¿no, Turbero? Mira, voy a aprovechar mientras voy a comprar cosas. Proyector Dodge. De esto yo no tengo. Comprar. Vale, termómetro. Tengo. Luz ultravioleta. Voy a comprar uno de cada. Yo voy a comprar uno de cada. Piribus. Termómetro. Sí, es que no gastas aquí mucho dinero. Madre mía, Pijama. Bueno, pues duerme. Muchas veces el dolor de cabeza se pasa durmiendo. Y así no te tienes que tomar nada. Y así ves que... Si ves que no se te pasa, pues... Yo qué sé, en un par de horas, si te sigue durmiendo la cabeza, pues ya te levantas y te tomas algo. Pero yo soy de las personas que, a ver, yo tampoco sé que tomarse algo, yo me lo tomo. O sea, yo no soy de esos de, yo no me tomo pastillas. Yo respeto a todo el mundo, pero yo si una pastilla me va a quitar el dolor, yo me la tomo. Pero también es verdad que si me puedo acostar y generalmente los dolores de cabeza a mí se me pasan cuando me duermo, pues en ese caso sí que digo, bueno, pues me duermo y se me pasará, ¿sabes? Jo, pues muchas gracias, Pijama. Pues joder, ojalá se te pase pronto. Un besito, tío, y joder, qué mal. Yo estoy comprando de todo aquí. Sal. ¡Hola, Candy! ¿Cómo estás? No, hombre, ya. A ver, hombre, ya, Tiluki. Pero me refiero cuando te duele la cabeza, en plan... Que te duele la cabeza... O sea, no, bueno, no sé. Yo es que dolores de cabeza es pues eso, que me tomo una aspirina y se me va a quitar. No son migrañas estas que son diagnosticadas, que te tienes que tomar medicación especial y esas cosas, ¿no? Yo. Entonces, por eso, cuando son dolores de cabeza de esto, o sea, que a lo mejor has cogido frío, o frío de esto, de frío, calor y cosas así. Y que con una aspirina se te va a pasar, o con un paracetamol o algo así, pues dices, bueno, me acuesto y así no me tomo nada, ¿sabes? Pastillas de cordura tengo 8, madre mía, estoy todo loco. Pero sí, sí, no hay que automedicarse, siempre al médico. Niños, id al médico. Siempre. Pues Candy, ¿tú te quieres venir un rato? Por cierto, quiero poner la ¿cómo se llama? La squad. Toma, que ¿te viene este Lucky? Bueno, ponemos la squad, tú lo tienes, ¿no? Ah, no tienes disper, qué pena. Oh. Vamos a ir... Voy creando la esta, ¿vale? La sala. Me puedo meter con Giris. Vale.
Hola, buenas noches. Oli, oli. Uy, ya con voz ahí de terror. Ahí. Es que no puedo hablar muy alto. Tenías que haber entrado diciendo: hola, Juan Carlos, ¿cómo estás, chupapijas? Y hubiera sido genial. No puedo. Hubiera sido genial porque te hubiera contestado: no te entiendo nada, porque está aquí el espíritu. Ay. Qué pena. No coordinarse mejor. Para la próxima, ya. Sí, sí, sí. Un segundo. Sí, no te preocupes. Anyway, estaba probando, aunque me dice el juego que me detecta. Ah. Silencio por el streaming, que si no, no me entiendo. Vale. Ulti. No. Adiós. ¿Qué ha pasado? Que le he dado al multijugador y sin querer le he dado a crear sala privada. Unirse. Código. Es 637. 637. 917. 1, 7. Y todo así. Ya está. Ahí está. 100%. Ahí. ¿Y qué quiere decir ese 100%? El volumen del micro. Ah. Oh. Y te puedo bajar y subir aquí. Sí. Ah. Esto es nuevo, ¿no? Sí, bueno, nuevo de hace tiempo. Bueno, no sí, nuevo para mí porque hace mucho que no juego. Sí, sí, perdón. Ah, coño, si estás aquí. Ah, también eres Claudette. Sí, a ver, yo que sé, no me cambié de personaje, yo creo. No, bien, bien, las gemelas. Pero, ah, sí, yo soy Claudette también. Candy estaba cenando y decía que no sabía si podía venirse. Pero te esperamos a ti, Candy. Si quieres, puedo probar a instalar el Disper. Candy, ven aquí. Pero no puede estar mucho rato. Vente al lado oscuro. Bueno, un ratito. Que si no, luego me regañan. ¡Toma, que se viene la Candy! Di que sí, Candy. ¡Yay! Oye, qué maravilla. Oye, podríamos hacer las... ¿Cómo se llama? Cuatro iguales. ¿Cuatrigemelas? ¿Cuatrillizas? Ya, pero eso sí son mellizos, pero si son gemelos. ¿Mellizos, trillizos? Cuatrillizos, pero si son gemelos. ¿Tremelos? ¿Tremelos? ¿Cuatremelos? ¿Existen tres gemelos? ¿Esto cómo funciona? La vida. No lo sé. Oye, el Dipper, ¿qué le pasa? Descargar. Candy, pero te tienes que poner el Disper. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer squad. Para sufrir todos. Ni idea. ¿Mellizos, trillizos o mayor? Si existen las tres mellizas, claro, sí, supongo, o sea, supongo que existirán tres gemelos y cuatro gemelos, o sea, ¿no? Porque eso es cuestión de que sean del mismo óvulo o que sean óvulos diferentes, pero en la misma bolsa. O sea, yo supongo que eso existirá, creo. Sí. Pero el tema es la terminología, porque es lo que hablábamos, uy, que vale, de mellizos existen trillizos, existe cuatrillizos y todo eso, pero de gemelos, ¿cómo se denomina? ¿Trimelos? Suena a una fruta rara, trimelos. Trillos. Trillos es un insecto que puedes matar con una zapatilla. No. A lo mejor se denomina gemelos de tres, ya está, no sé. Sí, puede ser tres gemelos. Claro. Tristemente. Y no existe una palabra en concreto, no sé. Es que yo creo que trillizos vale tanto como para gemelo como para mellizo. ¿Sí?
Pues si realmente no son lo mismo, ¿no? No sé. A ver, me pongo... Tiene que llamar todo de todo. A linterna potente. He puesto de todo. Hola, Dios, ¿ah? ¿Por qué? Voy. Sí, yo qué sé. ¿Por qué lo hay yo? Candy. Pero sabes la frase secreta, ¿no? Antes de subirte. ¿Sabes la frase secreta? A ver, es que no sé si me está oyendo. A ver, le voy a preguntar contraseña. ¿Te sabes la frase secreta, Candy? Cuando te suba, tienes que decir la frase. Nada, no te preocupes, te subo. Qué malote. Hola, buenas noches, Candy. Hola. ¿Cómo estás? Esa es mi frase. No, pero es que la frase secreta es la que se ha puesto de moda ahora de hola, Juan Carlos, ¿cómo estás, chupapija? Y entonces te tenemos que contestar, no te entiendo nada porque está aquí el espíritu. ¿En serio? ¿No has visto ese meme? No. Ostras, pues está por todos lados. Han hecho un remix y todo. No te entiendo nada. Madre mía, bueno. Maravilloso. Para que veas cómo voy al día. Tienes que buscarlo. ¿Y por qué hoy? Porque me dice... Tú no tienes... Que no puedes jugar, ostras. Solo así. Pero en multijugador, ¿no? A lo mejor tienes puesto que estás en invisible o algo en Steam. No. A ver, ¿y si te invito? Pero no, escucha, estoy conectada, pero no me parece que estoy jugando. O a ti sí. A ver, te lo digo ahora mismo. No, me sales conectada, pero no... A ver, ¿si te invito yo? No, tampoco me deja. ¿Eh? Qué raro, ¿no? Voy a cerrar este. Vale. Es que me decía sí. Como que no estaba conectada. Claro. Sí. Bueno, yo la última vez pasé mucho, mucho miedo. Ay. Yo también, no te preocupes. Hace mucho que no juego. Tiluki, bueno. ¿Ya tienes el Disper? Sí, cuando quieras me pasas la cara. Vale. ¿Para dónde me lo...? Por Discord. Voy. Me importa morir. Voy. Ahí está. A ver, estoy entrando. ¿Tú tienes instalado Disper, Candy? ¿Cómo? ¿Tienes instalado Disper? No sé, creo que no. Ay, instálatelo, que queremos hacer unas squads. Que me lo instale. Estoy cargando el juego y no me aparece como que estoy jugando. Porque... A ver ahora. Candy, no, ¿verdad? No. Conectado. Mira, ¿lo ves? Me sigue saliendo. Enviar mensaje, iniciar chat de voz, pero no, es verdad. Y no me deja invitarte tampoco. Y no tengo actualización ni nada. Qué raro. Y... Uf. A ver cómo vamos a hacerlo. ¿Iniciar? VR, pero hola, ¿desde cuándo? ¿Ahora? Uy, te ha salido... Ah, bueno, espérate, a lo mejor ahora estás. Ahora sí, lo tenía para jugar en VR, pero hola, si no tengo nada. Aquí. Vale, sí, me hizo un magiar de configuraciones. Madre mía. Micrófono parabólico. ¿Compartes la cuenta con Billy? A lo mejor es por eso, porque Billy juega esto en VR. No, que va, no. Ah, pues no sé. No sé. Le habré dado sin querer ahora. Ahora sí, conectando. Bueno, tenemos casi de todo excepto el internet. ¿Es privada o pública? Privada, te digo.
Dime. Cuando... Vale. 637. ¿Sí? 917. ¿E1? ¿Eh? En Europa. Ah, vale, estás ahí, sí. Perfecto. Eres vale. Nivel 308. Madre de Dios. Sí, o sea, hace play de unos juegos, ¿verdad? Bueno, el otro día jugué. Pero hacía fleje que no jugaba. Vale, ¿hay que poner algo? Lo tuyo, supongo, ¿no? Porque ahora se habrá actualizado para poder añadir más cosas. A Yo ver. Creo que he puesto de todo. No sé si falta alguna. Vamos a poner no, está interna. Todo. Está todo. ¿Qué es Perdón. Eso? Qué miedo. Mi WhatsApp. Mario. Madre mía, es el disco, digo, ya ha empezado. Pues cuando entras en las pantallas de su mundo. Sí. ¿No? Sí. Vale, linterna potente 4, termómetro 6.3, trípode 6.5, vale. De las que quedan, de las que faltan es la básica. Linterna, pero... bueno, pero teniendo la potente, ¿para qué ponerla, sabes? Ya. Vale. Vale, una cosa, como solo vamos a hacer 3, nos dejamos el este abierto, el Discord. Vale. Vale. No quiero gritar. No te preocupes. Vale, yo estoy listo. Vale, voy. Yo también. Le he dado. Ahora. Chin, chin, chin. Se me escucha mucho el WhatsApp. Lo voy a bajar un poco. Así vas a dar un sustito ahí. Verás tú. Va a dar más susto, yo creo que tú. Eso digo yo. Eso. Ostras, pues tendrías que instalarte el Disper porque eso. A ver, espérate. Creo que lo tenía, ¿eh? Creo. En lo que vamos entrando. Voy a mirar. Está sonando mi torre que parece un avión. Ojo, lo ves. Sé que no lo puse porque... Ya no sé cómo... Te lo puse, chat. ¿Me da? Lo abrí por ti. Bueno, se llama Karen Harris, la señora. Y solo habla con quienes están a solas. ¿El qué? ¿No me he enterado, Candy? ¿Sí? ¿Al final? ¿Te lo has puesto? Ah. ¿Puedes mandarle el enlace? A ver si puedo abrirlo. Es que creo que lo tengo, ¿eh? ¿De Disper? ¿Y cómo te mando el enlace? Sí. ¿O no? No. Ay, pues no sé si lo tengo. Bueno, si no, para la próxima. Para la próxima, no te preocupes. Vale. Uy, ¿y las dos son iguales? Vale. Yo también soy, ¿no? Yo no sé quién soy. No, tú eres como la chinita. Ah, vale, sí, la chinita. Nosotros somos las gemeliers. ¿Cómo se hacía? ¿El qué? ¿Lo de agacharte? ¿Con la C? ¿La C? Yo tengo la C. Ah, vale. Yo no me acuerdo cómo se hace. Yo creo que vale, lo puse en Bueno, a ver, ¿qué llevamos? ¿Qué llevamos cada uno? Vale, yo llevo el MF, vale, la cámara de fotos y, bueno, y la linterna. No puedo llevar más. Vale, cojo una linterna también. Estas tochas. Uh-huh. Vale, pues... No me llevo más. ¿El termómetro? Lo de huellas, por ejemplo, por si acaso. Aunque no. ¿Y esto? ¿Has vale. escuchado las voces por esto, Oscar? No. Uf. Da sí, mucho más rollo. Vale. Ya me decía, uf, me decía Sui que... Queda mucho, uf, mucho lleno. Que va, que va, que va, que va. Yo lo lancé del miedo y salí corriendo. Ostras. Vale, vamos, ya, ostras. Venga, para adelante. Espérate, venga. Espérate, ¿dónde está? ¿Dónde está? Abajo. ¿El vale. qué? El cuadro de luces. Ah. El cuadro de luces. ¿Quién lleva las llaves? Da igual, ¿no? Da igual, la tenemos sí. toda. ¿Ah, sí? Sí, vale. En cuanto lo tiene uno, ya lo tiene todo. Abierta. Vale, ah, bueno, vale, hay luz, ¿eh? Esta. Vale. Vale, me pongo el MF. Ay, no me acuerdo con qué tenía que decirle. Uno, con tres. Si veis el hueso aquí. Vale, ¿dónde es aquí? En la cocina, perdón, vale, encima de la encimera. Tienen las puertas de donde entren, por favor. Está encima de la mesa, es verdad. Tengo miedo. He visto una puerta por ahí. A ver. Nueve aquí en la cocina. 8. Ay. ¿Por qué no puedo coger el hueso? No sé. Está bugueado, yo creo. Ah,
Ahora. En la cocina 9, dices. Voy a hablar, para no se asuste. Vale, vale. ¿Puedes hablarme? Por un momento me dio 9, tío. Ahí. Aquí. Joder. Oli. ¿Puedes hablarme? Uf. Nada. 3 en el pasillo. ¿El ropero lo abrieron ustedes? ¿El armario del pasillo? Sí, lo abrí yo. Para ver si había algo. Yo al final no he entrado en estas habitaciones. Se acaba de encender la luz de la cocina. ¡12! ¿12 aquí? ¿Dónde? ¡12 en el pasillo, loco! Me va a dar algo. Pero aquí ya no me sale nada. ¿Puedes dejarme? 16. A mí me encendió la luz de la cocina, que acababa de salir. No sé si alguien la había encendido, pero he salido yo del este y se ha encendido sola. 5. Yo creo que está en el pasillo. El MF no funciona. 14, 17, yo no tengo temperaturas aquí, tengo temperaturas altas. ¿Puedes hablarme? Que no sé. ¿Habéis ido al... al sótano? No. Justo aquí me dio 12. Es lo más alto. Uy. Que me ha dado. Vamos para abajo. A ver si encontramos la ouija. Ay, ¿por qué? No, porque tampoco. Sirve para... Aquí 0, ¿eh? Nada, sí, yo tampoco. O sea, arriba. No, yo temperatura, bueno, la pues mínima que he visto es 11 y en el pasillo. He pasado por toda la casa y una mierda. Voy a dejar el MF aquí en medio, ¿vale? ¿Esta puerta la abriste, la cerraste? No me acuerdo. No me acuerdo. Voy a por la sal para ir poniendo en. A ver si anda. Yo dejo todas las puertas cerradas. No, y la puerta está abierta, ¿eh? Cierra atrás. Sí, pues te esperamos días. Ahora. Mira, huella en el armario. ¡Ay, lo ves! ¡Te lo dije! Voy, voy. Foto. ¿Dónde? Sí, para ti. El armario. ¿Lo ves? Ostras. Sí, espera. 3,9. No. Uy. Vale. ¿Te lo he abierto? Pues yo no he tocado. Ah. ¿Quieres agarrarme? O sea, va a ser aquí. Espera, que pongo la sal. Tiro eso ahí y el termómetro, pues es aquí. No me deja poner la sal, ¿por qué? Oye, ¿por qué no me deja poner la sal? Voy a poner una cámara ahí en el pasillo. ¿Quién está dentro? Yo no me he quedado dentro solo, o sea. Sui, instálate el Disper que estamos haciendo squad. Pues si alguien quiere tirar algo que nos salga a todos. ¿Cómo le echas las cámaras, se encienden o cómo le echas a encender las cámaras de...? Cuando lo pones, sí. No te preocupes. Ya la pones y se enciende. Tiene que estar en... Sí. Voy. Ah, vale, ya lo he visto. Joder. Vale. No me deja... Yo creo que está bugueado esto. Porque no me deja poner la sal. Ay. ¿Alguien a ver, podéis poner... A ver si podéis poner la sal. ¿Acabas de tirar cosas? Yo sí, un... yo creo que... Queda ya. ¿Podéis probar a poner la sal vosotras? Que es que yo no me deja. Voy. No sé si lo tengo bugueado. Vale, he puesto una cámara. ¿Dónde ahí? La pongo aquí. Sí. ¡Ay, míralo, me acabo de míralo, pisarla, la ha pisado! Vale. Las misiones que tenemos es detectar pisadas. La presencia del fantasma utilizando un sensor de movimiento. Vale. El incienso. Voy a poner el incienso. Sí, hay que purificar la habitación. ¿Pero sabemos cuál es la habitación? El pasillo. Yo creo pasillo. Que es el pasillo, vale. Y conseguir que el fantasma apague una vela. Vale, si quieres yo cojo lo de la vela. Ahí, fuera. Creo que la entrada hay vela. No. No, acabo de tirar el mechero. Ah, sí, hay velas. Voy. Vale, ya lo he visto. Por Dios. La vela y el sensor. ¡Ay! ¡Ay, no tengo la cámara, tío! ¡Ay, ya! ¿Ha salido? ¡Ay, está ahí, sí. Tío! ¡Sí, está ahí! ¡Es la vieja! ¿Cómo enciendo? ¡Ay, mi garganta! No puedo encender la vela. Pero con el mechero, ¿dónde está la vela? Sí, tengo el mechero, pero no puedo encenderla.
Con la F. Yo. No, no me deja. Creo que estoy bugueado yo. Claro, estás bugueado. Estoy bugueado. Vale, la tiene que apagar. Ah, ya habéis puesto el sensor ahí, vale. Apáguenme, señora. Vale, pues voy a por la cámara. Creo que acaba de pasar por el sensor. ¿Lo podéis mirar en la gráfica? ¿O la... Ha tenido un pico, pero no ha llegado a 10. ¿What? ¿Acaba de tirar algo? Señora, ¿está usted ahí? Hola, señora, ¿está usted ahí? Hostia, qué susto me ha dado. ¿Quién? Tío, ¿qué sombra viene? No sé quién está detrás de mí. Yo. Que veía la luz de la... Este tío, ¿qué sombra viene a por mí? Creo que está tirando cosas, está tocando cosas. Apaga la luz. Digo, la vela. ¿Estás aquí? Dios, me ha quedado la vela. A ver, no, tenemos huellas, no, espera, lo voy a apuntar. A ver, ¿va? Pruebas. Huellas dactilares. A ver, tenemos huellas. Proyector DOTS. ¿Y el proyector DOTS qué? ¿Se tiene que iluminar? O sea, ¿tiene que hacer algo? En la cámara. Lo que no tenemos son temperaturas. Ordenador. No. El DOTS hace un sonido. Ah. ¿Un sonido? Y el... ¿MF? El MF está pitando. ¿Dónde está el MF? No, el MF no. Lo he dejado yo en el pasillo y no sonaba ni nada. Mira, ha vuelto a salir, cuidado. Vale, ya tengo una foto de ella. No hay orbes, parece, ¿no? ¿Está la luz encendida? ¿Hay alguna luz? Ah, sí, sí hay orbes, sí hay orbes. Sí hay, ¿no? Es que estaba mirando si hay era orbes. Las varillas sí, sí, o sí, no. Sí. Sí. ¿Un avance o un avance? Sí, sí, sí. Ah, sí, está los orbes ahí. Vale, hay orbes. A mí me sale Bansi. No hay temperaturas. ¿Cuál es la otra prueba de la Bansi? Proyector dos. Huellas, ¿no? Y orbe. Vale. Oh, Hantu. He hecho picos. Hantu, vale, Hantu, tenemos Hantu, todas las... temperaturas. De hecho, estamos a 75. O sea, si nos ha salido y esas cosas... Vale, a ver qué nos queda por hacer. Ah, hemos hecho todas las misiones. Sí, solo queda averiguar si es un avance o un... Vale, ¿cuántos dots habéis puesto? Uno, falta uno. Vamos a poner otro más al otro lado de la puerta de la habitación. Vale. O en el pasillo mismo. ¿Qué máquina es? No sé qué máquina es. Es esto de aquí arriba. Negro así, chiquitito. Esto. Eso sí. Vale. Sí. ¿Y se pone en la pared, como los micrófonos? No, en el suelo. O en el suelo. Ah. Como quieras. ¿Y dónde lo pongo? ¿Por dentro del pasillo? Yo diría que al otro lado del pasillo. O sea, al fondo, sí, donde está la puerta aquí. Porque como has ponido por aquí, aquí a lo mejor en esta pared o algo. Ahí. Hace como un ruido de en plan. A ver, y si lo pillamos con la cámara de fotos, mejor. Intenta hablar. Ah, ¿con la V o con la B? Con la V. ¿Oli? Karen Harris, Karen Harris. ¿Estás aquí? Muéstrate. Karen Harris, muéstrate. ¿Más, chiquilla? Si ya se ha encontrado dos veces. Pasa por los puntos verdes. Karen Harris, muéstrate. Que no puedo hablar muy alto, señora. ¿Se ha encendido la vela sola? No, estoy yo con la vela. Ah, pues no sé, ha sido raro. O sea, he cambiado de la esta a la vela. Ah, vale. La vela la llevo en el bolsillo que me voy quemando. Karen Harris, muéstrate. Ha encendido la radio. Gracias, pero no quiero eso. No será la habitación de esa del fondo, ¿verdad? A ver. No lo sé. Es que abrió esa puerta y ya la ha abierto dos veces. Voy a poner una cámara adentro.
Hay una cámara en la puerta de esa habitación de aquí de la izquierda. Si quieres entrar a poner. Quita, espera, espera. La dejo aquí. Karen Harris. Vale. Vamos a poner un crucifijo. Que dicen que las Banshees. Yo tengo una encima. Pues ponla ahí. Ay, mira. Karen Harris, muéstrate. Qué susto, me ha dado. ¿Qué ha hecho? No, tú. No, tú. Yo. Acaba de dar un paso. No sé, la verdad. Ah, no sois vosotros. Me acaba de apagar la. Gracias, me has apagado la vela, Jade Perry. ¡Car, sale! ¿Quién? Tú, que estás solo. Está haciendo cosas, pero nada más. Yo creo que es una Banshee. Pues le damos, si queréis. Ya no sé qué es. Yo diría que sí, porque yo no he sacado temperatura. Si no, paso un momento otra vez con otro. A ver, vamos a probar. ¿Termómetro? Ahí. No. No sé qué estoy cogiendo. Lo cojo yo. Yo no sé quién es de las dos, Cari. Vale. ¿Qué es lo que sé? Yo llevo la vela. Somos muy diferentes. Yo llevo la vela. Acaba de pasar por un sensor. ¿Me pasa por un sensor? Pero el del pasillo. Si es que hay un termómetro aquí en la puerta, saludando. Ah. Pasa por el pasillo y por las habitaciones, a ver qué temperatura da. Tiene. Oli. Ah. 14. Me acabo de apagar otra vez la. Mira. No, pero entra dentro. Yo solo ni de coña, entra tú. Espera, voy. Pero que. ¿Me apaga la esta? 17. ¿El fondo? 19. ¿Y al fondo? ¿La habitación del fondo? 5. ¿Aquí? Aquí 5. 9. Vale. No baja de 5, ¿no? 10, 5. Vale, pues no hay temperatura. 4. Es un avance. No se ha elevado ni esas cosas. No se ha elevado. No. Pues entonces, Banshee. Pues tenemos orbes y tenemos. Huellas. Y descartando las temperaturas, sería dots. Así que. Y de hecho está pasando ahora por los sensores esos que hemos puesto. Ata. Banshee, perfecto. No hemos encontrado Ouija, pero tenemos huesillo. Uh-huh. Tenemos foto de la señora. No, sí, lo hemos hecho súper rápido. Somos unos cracks. Gigi. Con 4 fotos, ¿sabes? Toma, ahí va, de paseo. Y encima no nos ha bajado casi la cordura. No. De hecho es que las Banshees se supone que atacan por encima del 70 y algo. O sea, saludan y esas cosas y hacen sus cosas. Pues venga. Venga, le doy entonces. ¿Ya habéis puesto a Banshee? Pues. Sí. Yes. Perfecto. De hecho, si miras lo de la actividad total, puedes saber si hay MF o MF5 o no cuando hace eventos y cosas. Uy. Ah, ¿no es un Hantu? Es un Hantu. ¿Un Hantu? ¿Cómo coño es un Hantu? Es que el otro día me pasó lo mismo, tío. Era clarísimo uno y pusimos al otro y era, toma, era una sombra y es como, ¿qué? Cuando la sombra es más tímida y parecía que era un. Vaya F, ¿no? Vaya, no sé, vamos, tanga. Es que de todas maneras, los nuevos, el Hantu y el Gorio, ese los conozco muy mal. O sea, de todas formas, es que están tardando en dar las señales, ¿eh? Hasta que no ataque, no avance, están tardando. Bueno, he metido todo, así que. Me estoy acostumbrando a ver a la gente y meter todo, así que. Venga, pues meto yo todos también, no sé qué metía. Nada, la linterna. Linterna. Si quiere, le damos otra. O esperamos. Espera. Sí, Sui, ¿cómo vas? Ah, no, dice que va a avisar él cuando acabe de cenar. Ah, vale. O sea que vamos a darle otra. Ay, una granja. ¿Cómo está? Una granja. ¿Intermedio seguimos? Fijo, hay ¿sí? una, tío. ¿Intermedio era? ¿La de antes era intermedio? Sí. Ah, pues con razón, esa tarda un montón.
Es que me dijeron que era casi mejor intermedio que profesional, porque en profesional era como que... No sé, como que no... Vamos, si queréis lo pongo en profesional, pero siendo tres también me parece un poco... O sea, cuando sí. Entre eso y Dan, jugamos profesional, que somos cuatro. Piripipi. Era un hunt, pone aquí temperaturas heladas y no hemos visto temperaturas heladas. No, la verdad que no. Pero es que tardan, y en intermedio ya. Más todavía. Manda huevis. Bueno, pues me llevo la vela. A ver. En serio. Sí. Un miembro del equipo debe escapar del fantasma durante un ataque. Bueno, hay que esperar. Ya estaría. Y encuentra pruebas con un medidor de campos electromagnéticos. EMF. Testado huellas. ¿Dónde está? ¿Abajo o arriba? ¿Abajo o arriba? Abajo, creo, ¿no? Con un medidor de campos electromagnéticos. Ah, el MF, vale. Ah, no, en el sótano está. En el ático, perdón. En la guardilla, sí. Sí, en la... Ay. Vale. No me gusta ese mapa. No, el del ático lo odio. Karen Thompson. Venga, no hay miedo, no hay miedo. Helen. No, que va. Thompson, vale. La Tomasita, Elena Tomasita. Hola. Hola, buenas tardes. Y ahí, loco. Estaría ya, vale. Subo ya. Ah, voy con el MF, espera. Aquí. Voy a empezar por acá. Bueno, pues voy con las temperaturas, aunque no llevo... Mira, aquí hay una vela, vale. Voy a perder un poco la cordura. Ay, la madre que me parió, qué susto me acaba de dar. ¿Quién, yo? Perdón. No, el... ¿Ah? Aquí, el... Ah, bueno, sí, yo creo que voy con Car. Sí. Sí, estoy abajo, vale. Mirando la cocina. ¿La cocina? Si estamos nosotros en la cocina. Ah, hola. No, coño, que estoy por la cocina. 4 me da aquí, ¿eh? Es lo más alto que he pillado. Acabo de escuchar cómo aquí. Se cerraron una puerta. ¿Dónde está? Ah. Joroba, no me sé. Voy a cerrar la puerta hasta la habitación que hay delante. ¿Por qué cerráis puertas? Yo las cierro para que la abra ella. Ah. Exacto. Las luces no, pero las puertas. Aquí me da 4, tío. En la cocina me da 4. ¿Puedes hablarme? Así pillo el 4 otra vez. Me habla. Si encontráis las llaves, estaría bien para poder escapar. Estará arriba. Por las puertas. Vale, las llaves, bueno. Yo creo que eso con la llave del normal se puede. No, hay que encontrar una llave, sí. Pues acabo de abrir la puerta de aquí detrás, de la cocina. ¿Ah, sí? Claro, es la misma que la llave de la puerta de la casa. Vaya, pues antes había que buscar unas llaves. Sí, no, había varias. Que estaba una en la cocina, en la estantería, y otra aquí arriba. Pues no. Vale, pues por aquí. Me voy para arriba. ¿Quieres hablarme? ¿Me deja? He oído un paso por ahí en la... Yo estoy subiendo. No, pero digo abajo, en la cocina. Si ves el hueso, avisarme también. Sí. Ah, mira, la ouija. Le hago una foto, ¿no? No, porque, tío, lo sabía. Sí. Iba a decir, si quieres coger la E3 de la entrada... Es que no tengo espacio. Ahora está en el baño de arriba. Según sube las escaleras, de frente. Ahora la cojo. En cuanto revise toda la casa con el MF. Y es que no tengo... Porque hay que encontrar pruebas, con el MF. Ya. Sí, con que te dé uno, dos, un, dos. ¿Hola? Tío, el pasillo. ¿Ahí cierra puerta? ¿Está la muñeca? Tío. ¿Está la muñeca vudú? Hay una y arriba debería haber otra. Vale, ¿y eso le hago foto o no? Sí. Vale. Me falta el ático, pero yo solo no voy a subir, ¿eh? No, estoy aquí. Ahora voy contigo. Creo que está la vudú, ¿verdad? Sí. A ver. Acabo de escuchar una foto. Ah, ¿qué estás hablando? Sí. Interacción. ¿Puedes hablarme? ¿Sabéis que van a hacer un remake, o ya lo han hecho y lo van a sacar ya, del Fatal Frame, del Project Zero?
No, no lo sabía. ¿El de hacer las fotos a fantasmas? ¡Ey! Oí una puerta acá. Yo estoy cerrando las puertas estas de la... fuera que he abierto. Vale. No se pueden abrir. Hola. ¿Y esta puerta no, de aquí? No, por aquí MFs no hay. Aquí hay un bate. ¿Apaga? ¿Y eso? Aquí hay otro muñeco. Y así no se funden los plomos tan rápido. ¿Subimos? Sí. ¡Ay! Se han fundido. Vale, vamos. Vamos para arriba, aprovechamos. No, ¿por qué? Voy para arriba. En el pasillo me dio 9. Vale, cierro la puerta de la cocina, que obviamente no hay nadie. Vale. Me ha apagado la vela que he dejado en la entrada. Vale. Ya. Sí, me ha dado interacción. Espera, voy a buscar el hueso, dame un segundo. Me ha dado interacción 3 de interacción. La muñeca. Ah, vale, vudú, ya he visto la ouija. No veo el hueso por ningún lado. Yo tampoco tengo hueco ahora. Claro. A mí en el pasillo de abajo me dio 9. Tuve los máximos que me ha dado, 14, 17. Vale, vamos para abajo. 16, 17. Esta guardilla 13. Fea, horrorosa. Hola, ¿cómo encontrar una casa? Puerta abierta. ¿Esta puerta la habéis dejado alguien abierta? No, ¿puedes? Yo la cerré. ¿Sí? ¿Qué está hablando aquí? No. Fuera. ¿Qué ha pasado? Qué susto. Me habló. Es en el pasillo. Me acaba de hablar. Ay, Dios. Qué susto. Bueno, pues cerro puerta. Tiro. No, yo tengo... Cógelo para que tú veas y habla tú. A ver, espera. Te cambio el MF. ¿Dónde estás? Yo me estaba alargando. Toma, te lo cambio. A ver. ¿Y qué le tengo que decir? Si quiere hablarte, o nada, simplemente te habla. Ah, vale. Yo tengo 15 de temperatura, 11 grados, no tengo menor de 10 6, grados. 3, ¿qué tiene que darme? Pregúntale si quiere hablarte o si puede hablar. Es que no me reconoce la voz del juego, ya lo intenté. Ah, vale, pues da igual, escucha nada más, si vale. Quieres lo digo yo. Vale. ¿Quieres hablarme? He cerrado la puerta del baño de atrás. Vale. A mí me dio allí, debajo de la escalera, es donde me habló. Debajo, vale. Yo de otra forma puse el sensor. Ay, perdón. Sí, ¿por arriba? Yo me baja la ouija. Es arriba. Vale. Arriba sí que me daba numeritos, aquí me da 0 todo. Da picos, no sé dónde está realmente. Car, tienes que estar. Os ha hecho cositas. Mira, está escribiendo. Sí, está escribiendo. Ay, qué... M. Tenéis la cordura en la mierda. 40. Vale, ahora vamos a por una de esta. Estamos fuera de la casa, o sea que. Candy, tienes 35. ¿Por qué me habló? ¿Master? Master del universo. Bedroom. la habitación principal. Sí, habitación principal, vale. Vamos a por pastillas. ¿Qué te pillo? Un miembro del equipo debe escapar del ataque del fantasma durante. O sea, debe escapar del fantasma durante un ataque. Evita que el fantasma ataque utilizando un crucifijo y encuentro pruebas. Vale, ¿la Master Bedroom cuál es? No lo sé. ¿Dónde está la muñeca de vudú arriba? No tengo. Esa. La que arriba, está. ¿En medio? Toma, pero ahí por la escalera. ¿Ves? Está en el pasillo, pero a lo mejor está dentro de la habitación. ¿Dónde sacaste la foto de la muñeca acá? Ah, esa es la Master. Tiene pinta. Vale, pero pues no vamos para allá con sal. Vamos a ver la sal, a ver por dónde va. Vale, tengo cámara, sal. Me toma pastis. Vale. Voy a llevar el doc y el libro. Vale, yo llevo una cámara de vídeo. Vale. La verdad que se activan las cosas cuando voy a salir de la cámara, se me olvidaba. Sí. La sal es marca Ghost Hunter. Me encanta. Ghost Hunting. Vale, sube para arriba. ¿Ahora en qué dirección? No, ha fundido los plomos, hay que subir a por... Otra vez. Vale, la que está debajo, al lado debajo de la escalera, esa, la de la izquierda, derecha, perdón, la que está abierta. Esa. Vale, voy a poner ahí un... Ay, coño, qué susto.
Ay, apaga en la Ouija, dicen. ¿Está encendida? Oye, Orbes. Me va a dar un patatú. Vale, yo he puesto sal. Voy a poner sal abajo de la escalera. ¿Y dónde más puedo poner sal? ¿Aquí? ¿Y en la puerta? En la puerta he puesto ya. Vale. Yo qué sé, pues aquí, por ejemplo. Ay, coño, sí, está encendida. ¿El qué está encendida? La Ouija. Ah, sí. Ya, ¿no? Ay, ahora. Vale, hay orbes. Os recuerdo. Voy. He visto orbes. Voy a apuntarlo. Mírate, cuidado. Vale. A ver, espera, te lo voy a apuntar. Pruebas. Orbes. Dios, hay que ver la escritura. Vamos a poner el libro. Vale. ¿Alguien tiene uno? Subo uno. Ah, subo este uno. Ah, vale. Yo puse el libro y el la cámara. Voy a llevar una spirit box, por si acaso. Si queréis poner otra cámara. Sí, Karen Thompson. Vale. Para hablar por las cámaras. La dejaste, la cámara, no la dejaste. Ah, sí, la dejé allí. Falta. Voy a coger que hay que... No está encendida, ¿eh? Hay que evitar ataque con el crucifijo. A lo mejor la ha apagado, ¿eh? Prueba a quitarle la... Creo que la deja encendida con la... ¿Cómo se llama? La luz nocturna esta. No. Solo me pilla la entrada. Nada más. Como que no está encendida. Por eso yo la meto en... Hola. En el trípode. Perdón. Es que he visto una luz y de repente parpadeaba y ha sido what. ¿La Spirit Box es por la V o por la B? Por la V. ¡Ey! Ha pisado la entrada. Karen Thompson, ¿estás aquí? ¿Puedes hablarnos? Pongo el crucifijo. Karen Thompson, ¿estás aquí? Muéstrate. Karen Thompson. No sabemos si habla a solas o... A solas, creo. Karen Thompson, ¿estás aquí? Karen Thompson. No, ha dicho Master Bedroom. Ya. A lo mejor es la otra, la Master Bedroom. ¿Estás aquí? Voy a buscar la cámara, porque no sé. Vale. No, que la he dejado aquí en el suelo. No. Ahora. ¿What? ¿What? Ah. ¿Qué ha pasado? Que la he dejado y me ignora, porque creo que la he tirado en vez de colocarla. Digo que la luz. Que se apaga. No sé. ¿Ves eso? ¿De la luz? No veo nada. ¿Y qué? Mira. Ah, soy yo. Nah, que soy tonto. Es el sensor. ¡Ey! ¡Está atacando! Mierda. Oh. Esa mierda significa que la ha matado a Tiluki. Sí. Ya, porque llevabas la muñeca. ¿Pero se escondieron en la misma habitación? No, no hemos bajado. Iba detrás mío. Lo que pasa es que iba agachada, no iba corriendo. Ah, no, yo pegaba una carrera. Vamos, subimos. ¿Pero has soltado la tecnología? Sí, solté la Spirit Box y la... ¿Y yo dónde he dejado la cámara? No llevaba nada en la mano. Y lo que pasa aquí, que en la puerta. Hija de Fruity. Voy a mirar la cordura. Voy a encender los plomos. Que yo diría que a lo mejor estáis un poco F en la cordura, ¿eh? Seguramente. No sé. Pero ya más pastillas no tenemos, ¿no? Sí, quedan dos. Ah. Sí, estáis en el 34. Uf. Vale, encendido. Pasando, enciende luces. Enciende luces. Ah, no. Que sois los que estáis dentro. Sí, somos nosotros. 4 me da la habitación. ¡Ay! ¡Mierda! Estáis al 30. Estáis ya al 30. Mata. No. Está no por ataca. El pasillo. Te sí, tarde. Mira. Ay, sí, está bajando las escaleras. No, está ahora sube. Están las escaleras otras, las de en medio, sí. No sé, creo que sube. Está conmigo, sí, está conmigo. Ay, no puedo interactuar. No sé si aguanto. Me mata, me va a matar. Uf. Corre. Está subiendo. No sé qué ha pasado. Creo que está en la habitación. ¿Hay alguien en la habitación?
Y yo que vosotros intentaba salir y tomar pastillas porque estáis al 20. Vamos, vamos, sí, vamos, vamos, vamos. Vamos aquí detrás. Y nos metemos bueno, en la taquilla. No, pero ya deja de atacar, ¿no? Intenta abrir. Sí, 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 ya no toca, ya no toca. Ah, vale, vamos, vamos. Ya he terminado el ataque. Me tiro. De hecho, todos seguidos. ¿Qué puto fantasma es este? Yo he tirado hasta... ¡Ay, que me da un patatús, tío! De hecho, hemos conseguido un objetivo, que es el de... Escapar. Escaparte. Hombre, es que la he lupeado... No, y también sí, la he lupeado yo en el ático, porque ha venido por un lado y me he ido por el otro, sí, ¿sabes? Del sí. ático. Hostia, yo sé que está detrás mía y con la linterna encendida y enseguida la apagué. Que no sé cuánto vais a recuperar de corte. Bueno, 50. La está atacando ahora. No, ahora no. Evita. Está haciendo cosos. No. Evita que el fantasma... Entonces, a lo mejor es... Es que el crucifijo entonces no ha servido. Tenéis que llevar, yo creo, intentar llevar uno en la mano. ¿En la mano funciona? No. Cuenta en la habitación, tiro en el suelo. ¿Cuenta en el suelo? Sí, ¿y si lo pones en la entrada de la habitación? Sí, eso voy a hacer. ¿Ya está? Ah, vale. Y llevar el MF, no sé dónde está. Lo llevo yo también. Espérate, vale, lo dejo. Vale, ¿qué más necesitamos? Toma, Candy, toma. No sé, pruebas, solo tenemos la de las orbes. ¿Qué más? Hombre, si con el MF funciona. ¡Ey, ay, orbe! Ah, mira, vale. A ver. Acabo de ver el orbe y dije, ¡ay, orbe! Pero no tengo más. Temperaturas, es que yo tampoco he visto temperaturas, pero no va a ser una Banshee. No, puede porque ser. Porque lo mínimo que me ha llegado es 4. ¿Teníamos todo apagado? Bajo la palanca. ¿A qué te refieres con todo apagado? Tenemos que mirar las huellas, la casa, vale, voy a llevar. Toda la casa apagada. Candy, ¿cuál es la morada? ¿Puedes un momento la Spirit Box y hablar 2 segundos con ella? Mira, está haciendo cosas. Sí, claro. No puedo llevar la morada. No puedo llevar la morada. Para descartarla, por si ves una pesadilla, porque pone que la fortaleza de la pesadilla es que puede atacar muy frecuentemente si está toda oscura y nos ha atacado 2 veces seguidas. Sí. Hay una arriba, pero voy a llevar esta por si acaso. Sí, pero yo he encendido. ¿Ya? Yo he encendido el este, ¿eh? ¿El qué? El cuadro de luces, lo he encendido, pero la vuelta apagada. Sí, pero las luces de la casa en general estaban encendidas. Es decir, cuando no lo sé. Bajó y la subimos, estaba todo apagado. Otras por veces eso. Tú sabes que la enciende y... Vale, y sigue la luz es incendio. Vamos, voy a llevar yo la luz morada esta para ver si hay huellas, sí, ¿vale? Sí, huellas. Venga, sigo. Creo que ha salido, no sé si ha salido o entrado, pero ha hecho como algo en el uh-huh. sensor de la master. Yo vale. tengo un sensor en el pasillo, al lado de la escalera, ¿Qué es lo que llevo? Vale, que llevo el crucifijo, que lo voy a soltar en la entrada. Vale, si la veo algo, lo digo. Sí. Vale, ¿esto lo tiro aquí? Y el crucifijo lo tiro aquí. Vale, la espíritu... ¿Estás aquí? Aquí. ¡Ay, sí. no quiero hablar! ¡Ay, ay! Spirit Box, vamos a apuntarlo fuera. Y el libro está escrito. Vale, pues sí, vamos. Vamos acá, ¿cómo corre la Candy? ¡Corre! ¡Cabrón! Son unos garabatos, o sea, es como si las dos partes en medio estuvieran así tachadas en X todas. Ay, y yo diría Dios. Que eso es escritura. Porque está muy loca, está muy loca. A ver, escritura. Y. Yo diría que escritura. Espíritu. Y pesadilla. Vale, faltaría el MF, pero claro, puede tardar. Hay uno fuera y uno dentro. Si quieres, esperamos. A que se haga solo. Sí, tirar solo en la habitación y uno en el pasillo. Si hay uno en la habitación. Sí, ¿estaba encendido? No encontramos. Sí, yo lo he encendido. No encontramos el hueso, ¿no? No. Entonces, ya ahí perdemos. Ya. Y solo tenemos 2 Ay, fotos. ¿No le habéis hecho una foto a mi cuerpo? Para los segundos. No, ostras. Está Venga. Aquí en la habitación de la ¿Entramos izquierda. Una última vez con esquina. Cámaras? Uy, no. A ver, podemos llevar. Una cámara cada uno. Escucha, vamos a hacer una cosa. Lleva tú la cámara y llevo yo el incienso. Lo pongo, haces la foto, ¿vale? Porque el incienso se supone que no ataca, ¿no? Pero por muy poco tiempo.
Por eso. Entonces, llegamos, lo enciendo, hace la foto y nos vamos. Es aquí en la entrada, vale. O sea, creo que era, sí, aquí en la entrada. Sí, en la entradita, porque vi un muñeco vudú en el suelo. Está boca arriba, no sé qué posición tiene mi personaje. O, si ataca, nos podemos quedar en esa habitación. También. Pero si no la encienda. Venga, vamos. Venga. De frente. Yo, mi cuerpo. Para el seguro. Sí. Nos fuimos. Cadáver. ¿Pero cara, no me dejes sola? ¿Ah? ¿Por? Cierra la puerta, señora, para usted es la casa entera. ¿El MF decís que no lo habéis dejado aquí o que sí? No. En el pasillo y en la habitación. Tiene que arriba, hay un MF, sí, pero no sé si está encendido. Ah, sí está encendido. Nada, pero no hace nada. No hace nada. Mira, está ahora mismo ataque. En la habitación. Está en la habitación ahora. Estaba yo pasando por ella, a lo mejor me ha detectado a mí. Ah, puede ser. Sí, puede ser. Y soy otro fantasma. Adiós. Pero... ¿Pues qué hacemos entonces? ¿La Ouija sigue en la entrada? Sí. Venga, vamos vale, a provocarla. Vamos a cabrearla. Venga. Creo que sí, sí sigue aquí. Y yo con el incienso en la mano. Por si acaso. Tíralo, tíralo. No, yo en cuanto empieza a parpadear suelto el... ¿Dónde está, señora? ¿Dónde estás? ¿Te ha tirado una taza? No, fue ella. Ah, sí, te lo dije. Qué miedo. Boca abajo. ¿Eso qué significa? Yo qué sé. Que lo he tirado sin querer. ¿Dónde lo estás? Espera que la quito. Ahí, ¿qué ahí? ¿Está escribiendo? Toma una botella. Ah. Pues si tenéis. ¿Ahora está en otro lado? Ast. He hecho en de polvaleta. Ast. Ese soy yo. Aster. Aster. ¿Ve? Dice que no lo hemos. Ah, Master Bedroom. No, la M no la hemos. Vale. Vale, soy ¿cuántos yo. Años tienes? Pregúntale. Vale. How are you? ¿Cuántos años tiene? La pago. No, pero me la paga. Señora, ¿qué cuántos años tiene? Voy a buscarla. ¿Quieres matarme? How old are you? ¡Ay! ¡Hostia! ¡Qué susto! Es que a mí no me detecta. Señora, ¿le da la bebida? ¡Colcola! Voy a encender el este y lo lanzo. Toma. Para ti. ¿Cuántos años tiene? ¿Se apaga? Y la apaga, tío. ¿Cuántos años tienes tú? Escuché un pasito en la escalera. Yo no soy. Verás, a mí me metió el otro día en la casa, estando ahí fuera, ¿eh? ¿Dónde estás? Falta tú. ¿Es lo único que contesta? Es que esto es un termómetro en la escalera. No sé, no sale de su... De la habitación, yo no la he visto spawnear ni nada. Ni señora, me das un jersey. ¿Cuántos años tienes? Mi muñeca tembló y todo lo metí así. No, me miré como el rey de cordura. ¿Esa puerta? Sí, oye, no sí. No he tocado nada. Joder, tío. Me mira la cordura, ¿cómo la lleváis? Encendemos velitas. Está muy tranquila, ¿eh? No está haciendo nada. Está súper tranquila. ¿Pasó una pesadilla? Candy, estás a 0%. Entra. De cordura. ¿Y me quieres a mí? Bueno, si estoy a 0, me va a matar. Ah, porque estoy hablando con la Ouija, ¿puede ser? Claro, sí. Claro. Con la Ouija te baja mucho la cordura. Pero señora, estoy loca. Estoy todo loca. Me adopta. Estoy todo loca. ¿Me dejas dormir aquí? Está atacando, ¿no? Sí. Ya que sí. Ay, vi mi vida pasar por delante. Señora, queremos entrar. No dejaros entrar, señora. No me quieres dar la habitación.
mira, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Dónde es aquí? Las luces, está las bajando. Luces. Está bajando. A ver si lo puedo sacar una foto. Hostia, qué fea que es, la jodía. Ya, ya está. Ah, no. No, no, sigue, sigue. Cuando parpadeas, cuando estás cerca. Sí, voy a por la cámara. Yo estoy aquí, a ver si la pillo. Ha ido al fondo, a la habitación del fondo. Vuelve. ¿Eh? Ya, pero, ya, terminó. Joder, pues nada. Y él no me hace nada, ¿no? No. Pues nada, vámonos. Pues hala. Uy. Joder, la he visto de frente, va a atravesarme y es más fea que pifio. ¿Y la libretita esta para qué sirve? Libretita. Ese es eso el... Ah, que la han cambiado. Sí, el cuaderno, sí. Ah, vale, vale. Pues... no puedo ver la cámara. Pues a ver, espera, que había que poner... pesadilla. Pesadilla, perdón. Ah, vale. Sombra. Perfecto. Yo me lo invento. Bueno, pues me he muerto. Me muero. Estás, no quería adoptarme, tío. Estás entre nosotros, Tiluki. Estoy en el camión. Estoy en el camión. Vale. No, no sé te si entiendo por la V. No, por la V no te entiendo. Por la V me oye. Juan Carlos. ¿Cómo está Juan Carlos? Bueno. Posiblemente os deje. Si, no, si la siguiente parte da rapidita, toma una pesadilla. Sí, sí, lo estamos haciendo a tope. Venga, una más, una más. Venga, una más. Además se va a venir suya. 25 minutos. Hemos estado en total en la habitación. Yo he estado 1:49. Ay, yo no lo vi, tío. Me mato. Hola, Bjorn, ¿cómo estás? Crucifijo. Ah, coño, claro, que como muerto he perdido la potente, mitad de las cosas. Claro. Claro. Termómetro. Dos. Bueno, yo he puesto todas las pastillas sin querer. Como es lo que tengo. Vale. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Qué falta? Bueno, pongo todos, ya está. Vale. Cámara de vídeo y dos solo. Cámara de vídeo, ¿dónde está? Aquí. Vale, Sui está abriendo. Vale. No sé qué más falta. Yo no oigo a Sui. Ni yo. Yo tampoco. Hola. Ah, vale. Ahora sí. Uy, ese hola tan bajito. Súbeme en Discord. Yo, tanto te bajé. Vale, vamos a un roadhouse para que no sea tan largo porque me sale solo roadhouse o prisión, ¿vale? Vale. ¿Hablas, Sui? Hola. Ah, ahí te vi. Sensor de sonido. Claro, todo, no se falta algo más. Incienso, una barra de incienso. ¿La cámara en la cabeza sirve para algo? Sí, se supone que se ven los orbes también. ¿Pero tiene que estar aquí en el camión? Sí. Ah, vale. ¿Y, pero ilumina? No, no ilumina, no. No. Nah. Un poquito. Solo un poco. Yo por si acaso iluminaba. Ya, llevarla. La linterna, pues te la llevara, sí. Ya. Tienes un hueco menos. Tiene 90%. Sigo sin entender lo que hace el Hantu. No lo entiendo. Yo sí que no sé. El Hantu es el que iba más rápido en habitaciones frías, ¿no? Sí, sí. Necesita bajar la palanca para que se enfríe la casa. Por no eso te que... creas. A veces hay algunos Hantus que son más poderosos. Por ejemplo, yo me encontré uno que era en el asilo. ¿Sí? La mitad del asilo estaba bajo cero. Coño, qué cuando tenía bajo cero el amigo. Ahora creo que ya no. Pues a nosotros nos ha salido uno que no ponía temperatura bajo cero. Así que F. No hemos acertado por eso. ¿El número de la sala cuál es? 637-917. Un segundo. Vale. Entra. Sí, sí. Está todo. Falta un incienso.
Y faltan cámaras a la cabeza. Y un sensor de movimiento, si quieres. Nah, eso no hace falta. Eso va a sobrar por un tubo. No veo la linterna. ¿Falta la linterna también? Sí. Una. Oh, no. Mucho trípode veo yo ahí. Sí, porque es que hay 6 cámaras de vídeo. Vale, ya estoy. Uh-huh. Vale. Ahora. Comenzar. Chan, chan, chan. Huir del fantasma no es siempre la mejor opción. ¿Y qué voy? ¿A darle un abrazo? Es que también. Vaya consejo de mierda. Esconderse. A ver. Los fantasmas acechan a aquellos que se quedan a oscuras. Ah. Pues nada. Planto en la frente una linterna. Una vela. Aunque me queme con la cera, yo me la pongo. A mí me sale. Los fantasmas van a por aquellos que permanecen mucho tiempo en zonas iluminadas. Iluminadas. Ah, pues mira, a mí en oscura. Entonces, ¿qué hacemos? Penumbra. Poquito luz. O estar debajo de una luz estroboscópica. También. Eso lo confundiré. Ataca, claro, no sabe. ¿Ataco o no ataco? Seguro todo loco. No sé por qué, pero en este juego me falta saltar con el espacio. Ya. La costumbre de apretar el espacio para saltar. Ya. Tú imagínate aquí saltando, todo el mundo saltando unos encima de otros para salir antes de las habitaciones. El bunny jump hoy del fantasma. No se sabe si habla con personas a solas o en grupo. Descúbrelo. Pone eso, no jodas. Baile, eso es baile. Le ha dicho que vale. ¿No? Baile. Be violence. Descúbrelo por tu cuenta, que hijos de su madre. Ah, vale. Eso porque lo pusieron en profesional. Purifica la habitación usando incienso. Estamos en profesional, ¿vale? Sí. Sí. No hay miedo, no hay miedo. Hace muchísimo que no jugaba. ¿Qué van a llevar? Yo llevo EMF, llevo cámara de fotos y llevo linterna. Bueno, vale, ¿o lo quiere llevar alguien al parabólico? Yo llevo lo tuyo, ya lo llevé antes. No quiero que me vuelva a hablar. Que me ha hablado dos veces ya. ¿Alguien lleva huellas? Yo llevo huellas. Y una cámara. ¿La videocámara? ¿El termómetro? Cámara de vídeo llevo yo. Ya está. Vamos, vamos, vamos. Se ve un poco blancos. Esta casa es pequeña. Se supone que con... ¿Qué ha pasado, Bjorn? También ilumina, pero no sé hasta qué punto. Danos una señal. ¡Ay! Pero es que según entra, es que el sweep va provocando. ¡Me cago en 10! ¡No hay luz! ¡No hay luz! ¡No! Voy a ir al sótano. Venga, te acompaño. Uno con uno a la entrada, ¿eh? ¿De qué? De sonido. Que bien podría no ser nada, o que alguien abrió la puerta, pero... Ya está encendidita. Vale. Ah, estás aquí al fondo. Digo, acabo de escuchar un paso ahí al fondo. Pues si está encendida, Barça-Madrid. ¿Cómo que Barça-Madrid? Ahí está la luz aquí encendida en la entrada, ya, o sea, de manera automática. Ah, no, fui yo, que le di no, vale. Antes. ¿Saliste del sótano? Ah, no, pues yo te... No, todavía no, todavía no, voy. El otro día me tocó aquí en el piano, me quería haber cantado una canción. Sí. 4 de sonido arriba, ¿eh? Hueso, perdón, ¿ah? ¿Fondo? Hueso nada más. Nada mío. Uy, me acaba de dar un lavazo. Estoy en el baño. 4,2. 8,7. Danos una señal. ¿Está luz encendido alguien? Sí, ah, yo. La de abajo. Ostras, Bjorn, es que la puerta del baño. Ya te entiendo. Es que da muchísima pena ese capítulo. Muchísima pena. No sé. Danos una señal. Pues ya no te queda nada para terminar la serie. Voy a abrir aquí. ¿Estáis abriendo puertas? Escucha, me da 4 es lo más bajo aquí en el pasillo, pero la entrada del baño que estuviste tú antes. ¿Dónde me dio a mí antes sonido? Aquí. Me da 5 en este baño. Una de estas dos será. No veo. En esta. Señal. 7 8. Va a estar en pasillo, ¿verdad?
5 en el baño, me da 5 en el baño, 5, 6, es la más baja que me ha dado. ¿Dónde estáis? ¿Arriba? Sí, 7, sí, en el pasillo, 9. Te quito la linterna, no se ve nada. Es por aquí, ¿Alguien tiene videocámara? Que mire a ver si yo. Pero no veo nada. ¿Por qué el MF ahora tarda tanto? Uf, hay mucha luz en el pasillo. Si no toca cosas, no suena el MF. Apago la luz. Antes sonaba rápidamente, ¿no? Suena mal. 5, 6. Voy a por la sala. ¿Es el fondo han ido? ¿Eh? Voy a poner un libro por la mano. No. O sea, ¿Dónde? Estoy, aquí. Estoy yendo. ¿Aquí? Aquí. En el sal... ¡Ah, mira, mira, mira! Al fondo parpadeó la luz. No. ¿Abajo? No, es aquí, es aquí. Sí. ¿Aquí dónde es? Aquí, mira, es esta lámpara. Sí, tres, en el salón, en la chimenea, medio tres. ¿Dónde estás? Coño, qué susto. ¿Eres joven? ¿Joven? Voy a por la sal. Spirit Box, y está aquí en el salón. No veo orbes. Ay, que me equivoqué, de los nervios. Spirit Box, la apunto. Spirit Box. What the fuck, me piro, loco. Vale, voy a por las cosas arriba. ¿Cómo se enciende la cámara? Está tocando puertas, Pásale el MF a las puertas. ¿Dónde está el MF? ¿Dónde lo habéis dejado? En la mesita de la entrada. La mesita de la entrada. A ver, ¿dónde pongo sal? Aquí. Voy a poner sal aquí. Aquí, en el pasillo está aquí en medio. Okay. Me acaba de dar dos. ¿Pero si te la habló en el salón? Y aquí. Coño, hay otro cuarto aquí a fondo. ¿Y Sui dónde está? Yendo a la caravana, busca más cosas. A ver, sí, voy a por más sal. Cogiendo y soltando. Me da aquí en medio. Bjorn, ¿te está gustando la serie entonces? A ver. También te digo, ahora los orbes pueden presentarse solo en una esquina de la habitación y ir rotando hacia otras, Huellas. Me acabo de encontrar huellas. Toma, vale, apuntamos. Huella. No tengo cámara, ¿hay alguien con cámara? Voy. Hay una cámara entre el. Ay, hay huellas en el suelo. Ay. Voy. Estoy llegando. La huella de la mano está en la puerta. Me está paseándose por aquí en medio. ¿Poltergeist o ente? En la puerta, ahí, pero me tienes que iluminar. Ah. Sí, te estoy iluminando. Pensé que decías... Espera. ¿Pintura? Hay huellas en el suelo y huellas ahí. De hecho, la foto de la huella no hace falta que ponga la cámara, o sea, iluminando. Señores, solo queda escritura o dots. Vale. Yo puse un libro en la mesa, Hay otro en el suelo aquí. No, vale. No, se han fundido los plomos. Acaba de pisar la sal. Sí, le he hecho la foto. Vale, acaba de abrir otra puerta. Voy a coger otra cámara. Está abriendo la puerta, está aquí al fondo. O sea, está por ahí. Está en esta zona. Porque mira, este ni la ha pisado esta sal, o sea, por aquí no viene. Yo puse una cámara ahí, pero no sé si está encendida con la ventanita cerrada. Pero son dots, o sea que. No, ya. Danos una señal. Madre mía, la luz. Es que antes parpadeó la lámpara chiquitita que está al fondo, ¿Dónde estás? No, ya fundió todas. Muéstrate. Danos una señal. ¿Quieres hacernos daño? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Eso ha sido el bicho? ¿Joven? Sí. ¿Lo viste? Joven. Sí. Young. ¿Dónde estás? Fotos no hemos llegado a hacerle todavía, ¿no? No. Vale. Estoy yo preparado con la cámara. En cuanto aparezca. No sé si es este. ¿Qué es lo que me falla? He visto el dots. Pues ahora. ¿Y apaga la luz de allí al fondo o va a pasar por allí? Es un ente. Mira, está pasando por allí, sí.
¿Dónde veis los dos? Yo todavía no los veo, tío. Nunca los he visto. Es en la cámara, tienes que verlo el... a través de una cámara. Sí, te tienes que dar con una cámara de vídeo y se ve más clarito. Sí. A ver. Y si no, hace como un... así raro. ¿Qué pasa? ¿Está atacando? Joder, justo cuando sí. he salido. A ver los dots. Mira. Hostias. Se arrastra. Cuidado. ¿Tú lo viste? Sí. Es el bebé. Va para arriba, sí. El bebé asesino. Va en pijama. Ahí tiene que verlo. Su puta madre, me abrió el armario. ¡Te ha matado! ¿Qué va? Vale. Sí, ya ha bajado. Vamos. A ver si podemos hacer la foto. ¿Qué más nos queda? ¿Las pruebas? Tenemos que... ¡Ay! Incienso. Yo ya cogí uno. Coge otro si quieres. Y falta bajar todavía más la cordura. Así a 25. Y que un miembro del equipo debe ser testigo de un evento paranormal. What the fuck. Pues ya hemos visto muchos. Más quiero. Ya. Joder, el otro armario en el que me iba a meter lo abrió enterito. Las dos puertas. Vale, estamos al 44. Y tanto soy como yo son los que... Está atacando ahora mismo. No, ya. ¿Otra vez? No, ya no está terminado. ¿Que no? Joder. ¿Ya ha terminado? Ah, ha terminado. Perdón. ¿Nos tomamos las pastillas? No. Ha ido directo. No, porque hay que bajar. No, hay misión. Está pasando por un... Sí, por el del fondo. Ha ido directito donde me escondía, tío. Increíble. Te hemos dicho todos. Yo la vimos por el sillón, tú. Sí. ¿Lo están pasando ya el incienso? No, yo no puedo entrar sola ahora. No. Estoy yo contigo. ¿Tienes mechero? Sí. Vale. Está pasando. Enciéndeme la lámpara esta. La vela. ¡Se enfadó, Mary! Vale, toma el otro. La del incienso, sí. Vale. No sé qué me va a llevar. ¿Hay que llevar algo más? No, hay que ser testigo. Vale, está haciendo cosas. ¿Alguien me puede encender esta vela? Yo, ¿dónde está? Ahí, en el suelo. ¿Estáis? Eso. ¿Quién respira así? Yo, perdón, que me he hecho una carrerita de la furgoneta. Vamos, todos dentro. Danos una señal. Yo estoy con la cámara. Amiga. Vela en mano. Pero la vela, necesitamos que baje la cordura, ¿no? Lo que necesitamos es que nos dé una muestra paranormal. Sí, y primero. No sé si la vela sigue funcionando. Vale, sé que estás ahí, pero dinos algo más. Paranormal Activity. Estamos aquí los cuatro piñados. Hombre, claro. Me acaba de apagar la vela. ¿En serio? ¿Contaría? ¿Eso cuenta como...? Sí. No sé, pero me la acaba de apagar. Antes contaba. Ahora no sé. Voy a mirarlo. Bueno, podemos mirar en el cuaderno. No ha contado. No ha contado. No, la del incienso. Me lo quitaron. Pues nada. Para adentro, Romerales. ¿Alguien me puede encender la vela para que se la dejo en el suelo? No, te lo voy a encender la mano. Ahora, voy a por un mechero yo también. ¿Puedes encendérmela en la mano? Ah, sí. ¡Puta! ¿Qué? ¿Se ha puesto a atacar? Yo provocándola. Ah, vale. ¡Puta! Bloody Mary. Bloody Mary. ¿Quieres hacer daño? ¿Tú se puede abrir? Pero pone el eso en el medio, ¿no? Vale. ¿Se la quieres escuchar? Para que hable, claro. Te tenemos miedo. ¿Quieres hacernos daño? ¿Quieres que nos vayamos? Foto. ¿Dónde? Ay, Mary. ¿Dónde estaba? ¿Le sacaron foto? En la puerta, sí. O sea, en las escaleras, en el inicio de las escaleras. Bueno, pues eso es evento paranormal, ¿eh? Uh-huh. Sí. Flipo, foto de fantasma, pero no del fantasma. Yo no tampoco. Sí, es el ente. El ente cuando le saca fotos hace invisible. Sí. Qué cabrón. Vale, queda lo de la cordura, no sé cómo vamos. Pues para adentro. Vamos para adentro todos. Pase mi velita. Pero estaba aquí de pie y no ha pisado la sal. Vamos al 41. 40. Pues tiene unos pies chiquitos, Carl. Pasa por los lados. Lo salta, pega un pequeño saltito. ¿Dónde vas?
Abrir una ruta de escape. ¡Perra! Podemos encender. ¿Encendemos los estos? La luz. 36. ¿No las habéis fundido? Pisó la sal de la escalera, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¡Ay, qué chulo! Guay. Creo que vi una huella ahí. Acabo de ver otro dots. Joder, yo que no los veo. 37. Se ve una persona corriendo muy rápido. ¿Quién si tiene la cordura más alta? ¿Qué Luke? Si tú, lo pones Candy, al 59 y Suila tiene al 14. ¿Qué? Pues Candy para adentro. Ay, pero vale, yo me escondo ya en un ropero. Mírala como huye. Y que me vas ahí tranquilita. ¿Dónde está? He hecho la foto de Candy huyendo. Esto es un DVD. Sí, ahí estás al 13, ¿eh? 15 ahora mismo. Persíguela. El primer la no, ¿verdad? ¿Sacaso? Ah, bueno, pues le dejo esto a esta gente para que se diviertan ahí dentro. Yo estoy escondida ya, ¿eh? Vale, 33. ¿Tienes todo apagado? Ataca. He oído la puerta cerrarse. ¡No vengan! ¡Aquí estoy sola! ¡Aquí estoy sola! ¡Aquí estoy sola! ¡Cabrones! Ah, no ataca. Me está atacando, no. No, pero da igual, no hagas eso, por favor. Vale, voy, perdón. Pero está el 53 todavía. Venga, vamos, 30% promedio. Voy a bajar un poco también de cordura. Carto, estás al 20 y tantos, ¿eh? Bueno. Venga, Carto, adentro. Que aquí tengo una taquilla al lado. Venga, mis niños, que está al fondo del pasillo. Venga, voy a buscar a la señora. Vamos todos. ¿Quieres que vaya también? Mira, se lave el brazo. Venga, voy yo también, que casi no metí objetos. Oye, la, ¿por qué no puedo abrir una taquilla? Yo ya estoy dentro. ¿Por qué? No, pero escucha. Que quiero entrar. Déjame entrar. Entra. Pero que tengo la cámara, espera. Se viene. Está atacando. ¿Sí? Está atacando, sí. Suelta. La linterna, como se equivoque de taquilla, los mato. Que viene. Creo que está arriba. Aguanta la puerta, Tiluki. ¡Ah! Sujeta la puerta. No, cuando la abres la comete. Cántate. Ya. Ay. ¿Y la gordura? Me interesa mucho la gordura, ¿eh? Hecho. Vale. Ya, pues, vámonos. Venga, a ver si podemos salir. Sí, pero me acabo de perder sola, ya. Que la vela tampoco es que ilumine mucho. Ay. No cuela. Corre. Vamos, jefe de equipo. Ya está hecho. Bueno. Mira, justo. Se ha empezado a cabrear. Se cabre. Está en 3. Mira cómo se va cabreando, porque nos hemos ido sin despedirnos de ella. 4. Lo siento por ella. Digo, no lo siento. Bueno, pues hemos hecho todo. Venga. ¿Tenéis todo el mundo puesto que era? Hemos dicho un ente. ¿Sí, no? Sí, porque le has hecho la foto y he hecho ¡plup! Veo una foto de Candy metiéndose al garaje. Sí. ¿Sí o qué? ¡Ay, que no la veo! ¡Mierda! ¿La cordura estás? ¡Toma! Es verdad que no hemos muerto nadie en esa foto de seguros como antes. Qué bonito. Número de interacciones 35. Ya me dirás dónde. Ya. Ah, eso no es donde venía. Qué fuerte. Al finalizar la partida. Te dice tus minutos en la luz, en la oscuridad. En la habitación estuve 1 minuto 23 segundos. Eso es mucho.
Pones iluminado 10 minutos, zona oscura 5. En la habitación de fantasma 2.43, 16 minutos. Atacó dos veces. Ah, bueno, claro, sí. Venga, vamos a un High School Musical. Espera, es que me ponen las cosas. Ay, no. Bueno, le da sin querer a todo, perdón. Vale, yo también le daba a todo, sí, total. Ay, vale. Cámara de vídeo, ¿por qué? Que por un momento solo escuchaba por uno oído, tú. Las cosas no están peleando. Y oye, fantasma solo por uno oído. Bueno, ponemos. Ya. ¿Hay algo más que falte? A ver. Bueno, la linterna básica que. Hola, Sien, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues aquí, ahora preparándonos, ahora mismo. Hemos tenido un éxito ahora mismo de 100 de 100. O sea, de 3 de 3. 100 de 100, de 100 yo también. 100%. ¿3 de 3? ¿Hemos hecho 3 o 4? ¿Has puesto un colegio? Hemos hecho 3. Sí. Ay, perdón. Hemos hecho 3, pero no. Ah, es verdad. Sí, pero no se han tangado. Esa cuenta como que hemos acertado. Porque no son tan porque no salían temperaturas. Claro, no salían temperaturas y luego ha dicho, pero no es lo que decíais, pero bueno. ¿Estás en nivel 1000? ¿Qué me estás contando? 100, pero qué vicio tienes, ¿no? Eso ya es de enfermitos, ¿eh? Eso ya... Pues hay gente que tiene 14.000, ¿eh? ¿En serio? Pero eso ya es enfermitos plus. Eso es enfermitos plus. Eso que apenas juego, dice el cabrón. Si tienes 1000... Ay, Chuy, ¿tú tienes Disper? No. Oh. Bueno, tenerlo tengo, pero no conectado. Póntelo, póntelo. Claro. Póntelo, que estamos en squad. Pues si acaso alguien lanza algo. He hecho Be Careful. No escuchaba nada más. Yo tampoco. Pero se comunica con quienes estén a solas. Betty Hans. Que entramos en blind. Entramos a ciegas. Ah, vale. Me llevo una cámara de vídeo, a ver si tiene. Apaga una vela, vale. Vale. ¿Nos dividimos en grupos o vale, individual? Llevo una cámara de vídeo. Yo voy en solitario. Vale. Yo tengo un termómetro. ¿Y qué más? Yo tengo el MF. Vale. Me he dado cuenta que funciona una mierda. Bueno, pues me llevo una Peripox, por si acaso. Venga, vamos. Yo y voy. Un sensorio. ¿Vamos por aquí, por Candy? Yo voy arriba a izquierda. Vale, nosotros abajo derecha. Que me confundo de negrita, tío. Ya estaba viendo detrás de Teruki. Me le llevo detrás de Sui. No, pero antes, si en el MF, cuando entrabas en la habitación empezaba a hacer cosas. Y ahora tiene que interactuar. Si no interactúa, no funciona. Y eso no. No, no, no. Eso siempre ha sido así. Siempre tiene que tocar puertas o algo para que pita. ¿Las puertas de abajo a la izquierda? ¿Habéis abierto alguna? No, no. No, arriba. Acabamos de entrar ahora. La segunda solo. Gracias por esa raid. Vale, Héctor. La luz encendida, chico. ¿La qué? Vale. A bienvenidos a los cómics con esta. Anita, gracias estoy por el follow. Estoy cerrando puertas, por si acaso. Abajo a la izquierda. ¿Cómo estáis? ¿A qué estamos jugando? Le pedimos una señal, ¿no? Buena, Héctor, muchas gracias. ¿A qué jugabais, chicos? No tengo ahora ningún mod que te haga promo. Héctor, pero en cuanto pueda, mira, un segundo. Vas a hacerte una promo, Héctor, como... Bueno, lo estaba haciendo yo, pero sí, mejor tú. Ah, vale. Que en el móvil está justo. ¡Dame una señal! Hay una clase aquí. ¿What? ¿Esa está abierta? ¡Ah, estabais en el Fasmo! Joder, ¿qué concho le pasa al teclado? Para la Spirit Box era la V también, ¿no? ¿O la B? Car, ¿dónde fuiste? Es que he tenido que hacerle la promo. He vuelto, estoy atrás. Oli, ¿estás por aquí? Atrás, me recibe. Aquí. Héctor, pues muchas gracias por esa raid. ¿Qué tal han ido las partidas? ¿Por aquí? No sé, ¿entramos en una habitación o pedimos una señal que la abra ella? ¿Dale una señal? Esto. No. De momento por la espíritu no dice nada. Sí, la cosa es que me dejen siempre ha sido que no hace falta... Vale. Pues nosotros estamos con Squad de Disper, que no sé si lo conocéis, Héctor y Anita. Que si nos troleáis, a los que estamos conectados en la Squad. Todos al mismo tiempo. Estoy escuchando. Yo estoy detrás de Candy, no sé dónde va. Dame la señal. Estaba escuchando agua sucia, pero no sé dónde.
13 aquí, lo más bajo. Arriba, es... arriba no es. ¿Arriba no es? Arriba izquierda no es. Es el agua no, sucia, digo. Arriba derecha no, tampoco, porque yo no he oído nada. ¿Escuché una puerta? ¿Fueron ustedes? Sí, yo acabo de cerrar una. Vale. Sí, está cerca de arriba a la izquierda, claro. No sé, suena sí, como agua, pero no hay agua sucia. Vale, yo sigo abajo a la izquierda y no veo nada. Nosotros estamos yendo hacia la izquierda ahora. Sí, estoy mirando todas las puertas y hay una abierta. Danos una señal. ¿Vas a buscar? Venga. A ver si es en el baño de abajo. Sí, habrá que encontrar el agua. No hay agua, o sea, no veo nada de agua. Está bien, los grifos están limpios. Aquí hay una... Ah, vale, no, esta no cuenta. Tiene la puerta rota. Dame la señal. ¿Eh? Ah. Suena distinta a las que abre el fantasma de las que abre los jugadores, ¿eh? He visto a alguien y ha desaparecido. Sí. Ah, eres tú. ¿Hola? Vale, vale. Hola. Bueno, si queréis pasar esta... no, yo no llevo temperatura ni nada, no sé. Yo llevo. Yo llevo MF. Perdón. Madre 21, 20. Aquí nada, ¿eh? Si usáis la antena parabólica, os dice dónde está más o menos la antena parabólica. Pero creo que nadie la ha cogido, ¿no? No. 22, 19, nada. He sido yo. En la escalera de la izquierda es donde me dio 13, lo más bajo, pero... No hemos visto el... Danos una señal. El, ¿cómo se llama? El... Danos una señal. El interruptor de la luz. Danos una señal. ¿Eh? ¿Debajo de una escalera? No, soy yo, Blackpiri. No, pero por aquí, señal. Por aquí, ¿no? ¿O por ahí? Aquí me dio 13, pero... A ver. ¿Aquí 14, dentro? 13. Es aquí, en el pasillo me da 13, danos 14. Una señal. ¿De sonido o de temperatura? De temperatura. Ah, entonces no. Es lo más bajo. Danos una tiene señal. Que bajar de 12. Vale, vale. De 12 para abajo, un fantasma. Danos vale. Una señal. Yo estoy en los vestuarios, ¿eh? Hay una puerta aquí, aquí en el pasillo. Ah, yo. Arriba a la derecha en subida. Danos una señal. Sí, pero hemos pasado. Ay, que estás dentro. Danos una señal. Sí, soy yo. No sé. Yo he perdido a Candy. Yo estoy... Me he quedado con Tiluki y no sé, he hecho el cambiazo y no sé en qué momento. ¡Es un teléfono! ¿Teléfono? ¿Dónde? ¿Arriba? Me sonó arriba, ¿eh? No tengo ni idea. Pero en el lado... ¿Qué lado estamos? Yo no sé. ¿Ustedes han encendido luces? Aquí. No. Yo sí, no. Hemos... ¿Subir arriba a la derecha y encender una luz? Sí, en el pasillo. Pero en el pasillo solo, ¿eh? Sí, pero el pasillo es el otro, ¿no? No, sí, el principal. Sí. No. ¿Cómo se sube por aquí? Por aquí. Ay, yo sé. Me he perdido. Creo que es arriba, ¿eh? El teléfono. Sonó un poco lejos. A mí me sonó... O sea, ayer claro, la nosotros... esquina, ¿dónde estaba? Sí. Nosotros sí localizamos primero la zona y luego ya empezamos a traer cosas. Pero claro. ¿Ahora aquí? 20. No somos expertos. Ah, no, pero el teléfono estaba arriba al fondo. ¿Arriba al fondo? Me queda esta clase y subimos. No, donde estábamos ahí en la esquina. Donde a ver, los vestuarios. Danos una señal. No dice nada. A tu... No, detrás, Tiluki. Ah, Dios, yo voy para allá, para la esquina, yo qué sé. ¿No? Es el mapa. Yo creo... Es arriba, ¿No? ¿A usted no le son arriba? Sí. ¿El qué? Tú, vale. Sí, encendido. El teléfono. Creo que sí, vamos para allá. ¿En serio? Es que me sonó arriba, pero en el medio, ¿eh? No por ahí, o no sé. Nada. He oído una puerta. Yo, he sido yo. No, esta creo puerta que del fondo está abierta. Aquí hay un teléfono. La del fondo la dejé abierta yo. Oh. Escucha. Es que me sonó, subiendo la escalera me sonó muy cerca. Entonces creo que es abajo o arriba, pero cerca de la escalera. Qué rollo. Gracias, Faleri. Izquierda entonces, ¿no? Sí, porque estaba subiendo la escalera y me sonó un poquito más cerca. Entonces está justo en la entrada a la izquierda o en el medio. Voy a buscar en el medio por si acaso. ¿Arriba está o no abajo? Abajo.
En el medio ya busqué arriba y no. Aquí hay una puerta. Ah, no, que no. Así, aquí hay una puerta abierta. A ver, voy con Tiluki. Gracias, Faleris, grande. Si es la del fondo, la dejé abierta yo. Ah, pues sí, hay una puerta. El fondo derecha. Verá, nos estamos separando. Yo estoy aquí al lado de la escalera, ¿eh? Ah, vale, veo luz, veo luz de alguien. Si vienen para la escalera, estoy. Hola. Hola. Danos una señal. No, yo creo que es lo de fuera. Lo malo es que cuanto más tardemos en encontrarle, más cabreado va a estar. Puede mirar una más en el medio, arriba, soy y bajo. ¿Se han dejado una puerta de abajo abierta? No sé. No, en principio. No, pues, toda la... Hombre, por pues abajo hay una puerta abierta, ¿eh? ¿En qué lado? ¿En izquierdo o derecho? Al lado del gimnasio. Al lado del gimnasio. Ah, por ahí es donde me daba que estaba el teléfono, ¿eh? Están las dos abiertas abajo. Y abajo no he llegado. Eso ya es sospechoso. Nada. Que ya mirar no cordura. Esto es ir a pelo. Me ha saltado Nothing Ultra. Gracias por ese follow. Estoy viendo la luz del pasillo de arriba parpadear. No jodas. Sí. ¿Arriba izquierda? Sí, por donde hemos bajado la escalera. ¿Qué? Acabo de escuchar. Está atacando. ¿Qué dice? ¿Por dónde? Es que escuché un grito, ¿no? Por la entrada. No, yo no voy, ¿eh? ¡Ay, la oye detrás! No. Tira las cosas. Sí, sí, viene. Me escondo en el baño, ¿eh? Estoy contigo. Y apago la linterna. ¿Apago la linterna? Tira el termómetro. Cállese un momento. Creo que la he oído cerca del gimnasio, ¿eh? Sí. Porque yo iba directo al gimnasio y estaba y escuché los gemidos, tío. A mí me han dicho que tengo que tirar todo lo que tenga tecnología. Sí. Danos una señal. ¿Pero sigue atacando? ¿Teléfono? ¡Ah! Vale, ya. Ha dejado de atacar. ¿No? ¿Ha dejado de atacar? Sí. No. No, lo oigo llorar. Está abajo izquierda, abajo derecha. Viene. Apaga. ¿Tú no la escuchas a la derecha, Car? No. Está abajo derecha. Car, para. Car. Yo la oigo a mi derecha llorando todavía, ¿eh? Vale, ya. Ya está. Uf. Mira, me ponéis el... Creo que está abajo derecho. No sé por qué oigo tan bajito el juego, tío. Yo no le oía nada. Ay, afuera. Yo me fío de Candy. Yo lo estaba escuchando a mi derecha, decir, donde está diciendo subir. Yo he visto la... O sea, bajábamos el pasillo y he visto... O sea, bajamos las escaleras y el pasillo lo estaba vale, viendo... Vale, ¿a dónde te vais? A mirar la cordura y a ver qué me toca hacer. Pero si no hemos encontrado ni la habitación aún. Está por el gimnasio. Justo a la entrada. Porque ya lo escuché a la derecha. Suiza ha quedado. Que estoy intentando ponerme el modo 32% para aumentarme el volumen de los auriculares, pero no. Soy una patata. Todavía no hemos bajado. Ni hemos visto un evento paranormal, ni nos ha apagado el fantasma la vela. Verás tú cuando entremos con la principal. Sirar, gracias por esa raid de 6 personitas. Bienvenidos a todos los que venís con Sirar. ¿Cómo estáis? ¿A qué estáis jugando? Pero ahora te hago una promo. Dame un segundo que me coloco aquí, que no me van a atacar aquí. No sé. Vamos a hacerte una promo. No sé yo diría que está en la entrada, Cuando dice suita. ¿Y qué tal las partidas, Irar? ¿Pero dónde estamos? ¿O en la entrada del centro de...? Está en abajo a la derecha, en el pasillo de allá. He tirado el MF y ahora no sé dónde. Bueno, pues cojo la sal. Como por... Ah, ya que tenemos la misión de la cordura. Sí. O sea, pues entramos por el centro directamente. ¿Vas a entrar por ahí? ¿Por qué no? Por la derecha.
Bueno, venga, vamos a seguirle. Es que alguien entró antes por el Torro, medio. GC, no. Muy buenas, ¿cómo estás? A ver, yo estaba ahora mismo en el gimnasio cuando atacó. Vale, y pasé yo por ahí, ahora, y lo oí a mi izquierda. Y yo lo escuché, y yo, nosotros estábamos en el baño de la izquierda y yo lo escuché a mi derecha. Y yo estaba en la otra punta. Y yo no he escuchado nada. Yo le he visto parpadear, o sea, estaban bajando las escaleras de la izquierda, ¿no? Por donde hemos salido, y estaba parpadeando el pasillo de arriba. Encender una luz. Danos para ver si parpadea. Vale. Por ahí. Mira, en esta, en, mira, aquí hay una puerta abierta. ¿Fuiste tú, sí? ¿Cuál? Aquí. Esta. Sí, esa okay. Sí fui yo. Sí, sí, pues, sí, sí. Pues chicos, nosotros estamos en squad de Dixper, así que si nos asustáis a uno, nos asustáis. Esta puerta no la he abierto yo, ¿eh? Está en el almacén de abajo, en este ¿dónde aula. ¿Dónde estás? Abajo, derecha. ¿Dónde decía? Ah, aquí, 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 Candy. ¿No? Danos esa, una esa es la puerta que yo decía. No, aquí no es. Ah. ¿Has visto una pastilla de cordura? Choita, 28, gracias. ¡Ah! ¡Que viene! ¿Por aquí, por aquí? Está atacando. Cierra. Mierda. ¿Está en el gimnasio o en el comedor? Que es el comedor. Sirar, no estamos en multi-stream, pero estamos en squad. Sí, ya no estoy. Creo que viene hacia mí, tío. ¿Que yo esté contigo? No. ¿Cómo que no? Vale, ya, paró. No. Sí, ya paró. También llegó un fantasma. ¡Ay, que tengo la puerta abierta, desgraciado! ¿Que la dejé abierta para ti? Vale, ya tenemos la cordura. Vente para acá. Si queréis venir a tomar pastillas, porque suyo, estás al 17. No hay miedo. Joder, qué cagones. Venga, vamos a por pastillas. No, vamos a comprobar la puerta y nos vamos. ¿Qué puerta? Sí, yo enciendo esta luz porque es la referencia de si está atacando o no. Tiene que ser una de estas. Esta está abierta. Esta la abrí yo. ¿Y esta? Vale. Danos una señal. Que no me da. Encendemos esta. 13. Mira. Teléfono. ¿Pero dónde suena, tío? Es que yo tengo, lo oigo muy bajito. Ataque. No entra ahí. Hijos de puta, me dejáis solo. Ay, me refiero. Esa luz estaba parpadeando, ¿eh? Sí. Claro que estaba parpadeando, parpadean todas. Yo estoy corriendo. Que parpadea las que está cerca del fantasma solo. Sí. Mira para atrás. Uy, mira para atrás, a ver si viene. Corre. Yo no veo un carajo. Corre. Por lo menos no es un Revenant. Sigue corriendo. Yo estoy viendo el que lleva la cama encima. Escucha, yo estoy en la biblioteca y la estoy escuchando llorando cerca. Vale, ya. Para ya. Vale, qué susto. Ya está, sí. Sui, estás al 9, cara al 7 y cambia al 9 también. No hay miedo. Sigue, Sui, ¿dónde vas? Ah, que van otra vez. Venga, no hay miedo. Venga, que estoy muy cerca. Estoy haciendo muy sola. Haciendo cosas. La habitación en la que se iba a meter Car. ¿Crees? Joder. Que sí, que te ibas a meter en una habitación que estaba parpadeando las luces. Venga, sí, loco. Vale, ya estoy con ustedes. Venga, soy tú primero. A ver, claro. Veo en el mapa. A ver si. Yo quiero poner la sal. Poner la sal. ¿Estáis en el primero o en el segundo piso? Aquí me escondí abajo, yo. Abajo. Vale. ¿Era esta? Sí. Pero esta no me dio temperatura. La oigo. Está atacando. Corred. Ay. En esta, la biblioteca. No, sigue. Candy, sigue. No sigo. Que antes no me pasó nada aquí. Tío, es que oigo el juego tan bajito y lo tengo al 100. Está arriba, tío. Me da que está arriba en el medio. ¡Ay! ¡Lo tengo muy cerca de mí! Me creo que está arriba. Está arriba en el medio, puta. Tío. Está justo encima tú de no mí. ¡Tú no la atas! No insultes. ¡Puta!
Ven, dice el otro. Ay. Ya deja de atacar. Y yo con la sal. Medio arriba, sí. Venga, vamos para arriba entonces. Por favor, no hagan lo de la radio. Voy a llorar. Vente. Para saber si está atacando o no. Candy, arriba. Car, estás al 1, sube al 0 y Candy. ¿Dónde estáis? Arriba. Yo no voy a subir. Arriba. Yo no voy a subir por esa escalera. Ven. Es arriba. ¡Está atacando otra vez! Que no. Sí. Pero tú tranquila, que aquí no viene. Estoy arriba y no lo oigo. Pero yo estoy detrás mía. Ay, Dios, que viene por aquí. ¡Ah! ¡Que la oigo! ¿Pero qué casco tenéis ustedes? Yo la oigo llorar. ¡Carla, linterna! Coño, ya sé por qué no oigo una mierda. ¿Cómo la apago? ¿Con la T? Ya ha terminado. Ya ha terminado. Porque no, yo no la oigo, o sea, la oigo de vez en cuando. Ya sé por qué no oigo, porque en el Discord hace poco puso lo de la supresión de sonido. Seré tonto, polla. Hola. Vamos. Entonces, vale. ¿Arriba o abajo? No entiendo. Arriba, pero a la derecha. Vamos. Si subís, ahora giráis. Vamos a morir, Y Tiluki, ¿por qué no viene? Mira cómo nos guía la cabrona. Tiluki, ven aquí. Coño, porque estáis todos en el puto cero. De la seguro que aquí muero yo. Es más divertido. Pero tenéis a Sui detrás. Venga, vale. Voy a abrir porque me meto ahí. No, aquí arriba no es. Aquí no la oí yo. En la zona centro. Dicen por aquí que está en la zona centro. Arriba en la zona centro. Sí, centro por abajo. Yo creo que está abajo en el comedor. Está haciendo cosicas. Pero no suben más de 2 o 3 puntos. No sé si va a haber MF. Vale, esta habitación es segura. Me escondo ahí después, ¿eh? De momento está tranquila. O sea, ha hecho alguna cosa en algún sitio, aquí pero no ha hecho más. Aquí no. Entonces es abajo, justo debajo. Que es abajo. Es, yo creo que es la habitación que me iba a meter. ¿Cuál era? Vale. Corre. No, porque no la oigo, no la oigo. Yo cuando la oigo les aviso. Es que es... Yo creo que está en el comedor, en esta. Esa puerta otra vez está abierta. ¿Quién la abrió? Está haciendo cosas. Ataque. Corred. Cara, es tuya. A la izquierda. Está arriba. Está arriba. Aquí, cara. Corre. No, la oigo. Tira. Mierda, viene. No, está abajo. Me mata. Está abajo de derecha donde yo decía, cabrones. Tengo detrás. ¡La linterna! ¡Está apagada! Ahora está encendida, ahora está apagada. ¿Ya? No sigue, sí. Ha bajado. Dime por favor que le saca una foto. No. ¿Ya? Vamos. Ya. Está abajo a la derecha, abajo a la derecha. Abajo a la derecha, vale. ¿Dónde estamos nosotros? Pero abajo derecha. Porque por un momento. Me ha salido un baño. Pero en el baño no estaba. Y yo tiro a la cámara, espérate. Me parpadeo por un momento. ¿Aquí hay una puerta? Sí. Está al fondo, ¿verdad? ¿Al fondo de qué? Al fondo de aquí. En este baño no hay. Ah, aquí. En este no es. Está haciendo cositas. ¿En esta habitación es? ¿En cuál? ¿Esta? ¿Puede ser? A ver. 20. No. ¿En este baño? Mira, en esta. Candy, métete aquí. Ay, dime la temperatura de aquí. Vale. Está tranquilo. 22. 16, no. Este, me faltó este baño. 20. Candy. ¿Qué? Al fondo del todo. Esta está abierta entera. ¡Ay, la oigo! ¡Míralo! Sí, está atacando. Corre. Empezó el ataque allí. ¿Pero para dónde? ¿Para dónde corro? ¿Para dónde antes? Baño, aquí, baño, la puerta. A izquierda. Candy. No, ¿qué? ¡Está solo! ¿Ya? ¡Adiós! Ha matado a Sui. No, a mí no, a Candy. Yo me metí en un baño. Yo me metí en una... Ella se metió en el mismo baño, pero... Bueno, pues si queréis...
Ella no se metió en el baño. Es decir, si queréis venir a tomar unas pastillas, que ya más o menos hemos ubicado las cosas. Sí, tío, sí. Es que no quería caminar, hace más ruido, tío. No, vale, voy al fondo yo, ¿vale? A ver. Vale, vale, está vale, está vale. En esta, al fondo a la izquierda. Haciendo cosas, sí. Ah, pero que estáis vivos. Bueno, voy para allá. A llevar cosas. Vale, tú pon sal y yo te digo, ¿eh? Vale. ¿Pusiste la habitación del frente, no? Solo ahí. Sí. No, es que solo tenía esa sal porque he puesto en varios sitios. ¿Qué haces? Vale. ¿Qué más tenía, Candy? Al termómetro. ¡Ay, tío! Estoy yo por aquí. Estoy solita. Vale, voy a salir yo a tomarme una pastilla y ahora vuelvo. ¡La oigo llorar! ¡Está atacando! ¿Sí? Sí, la oigo llorar. Corre, corre. Estoy aquí al fondo, a ver si la veo salir. ¡No! Está en el pasillo del fondo, pero en el que va para la izquierda. La acabo de ver salir de ahí. Está en el comedor, en el... No, va a ser... Ay, qué bien para mí. Acaba de pasar para el pasillo del medio, ¿eh? Acaba de cruzar el... La puerta que te dije que estaba abierta antes, Sui, ¿te acuerdas? La de un montón de sillas. Sí, el aula. Vale, pues vale. La acaba de cruzar, ¿eh? Yo creo que está al fondo. Voy a pasarle el termómetro a ver. Está como... Vale, mira, acaba de pasar por el sensor que pusieron. Vale, el que yo puse, sí. Vale. Acaba de tocar esta puerta. Sí, pues salió de por sensor. Aquí, del fondo. 3 grados, sí, está aquí dentro, está aquí. ¿Sigue atacando o ya no ataca? No, ya no. No, yo no lo oigo. Vale. Danos una señal. ¿La habitación del fondo? Sí. Está me mata, todo, me mata. Bien, es ahí, es en la otra sala donde tú dijiste. La de la cocina o lo que sea, los fregaderos. Se va para el medio, ¿eh? La sala de ciencias, creo que. Apaga una vela. La cabrona corta camino por la clase del aula. De la de esta que tú dices al frente. ¿Qué está atacando ahora? Sí. Sí. Coño. Perdón. Ya, chicos, no, ya no la oigo. Vale, ya paró. Vale, pues vale. Es la habitación de los fregaderos, ¿eh? Sí. Pues con la cámara ahí en medio. Me puse el sensor y estaba mirando a ver si había orbes, tío, pero empezó otra vez el ataque. Pues menos mal que no es un top one, ¿eh? Pues entonces, a ver, voy para allá. Llevo un crucifijo para echárselo, según la vea. ¿Dónde estáis? He visto pasar a alguien. Yo saliendo a por una pastilla de cordura mínimo. Bueno, soy con... ¿Cuántas te has tomado, Carl? Avisarme si está atacando una. ¿Está atacando? Vale. No, estamos todos fuera. No, si estoy yo adentro. Estoy contigo. Ahora está atacando. Ahora sí. Viene a por mí, lo tengo crucifijo. Va de retro. Iba a decir, Sui, si quieres tomarte dos. Hostia, si es que me he quedado yo a cero. Vale, está en el pasillo donde me mató. Apaga una vez. Y te aviso tocar, ¿vale? Vale. ¿Apaga todo? Dejé una cámara dentro, pero creo que... Se quedó en el suelo, no se quedó encendida, ¿verdad? Ay, que la oigo. Ay, no sé, ¿por qué no se queda encendida? ¿Viene a por mí? No, sube a la escalera. Vale. Ay, perdón. Bueno. Coger esto y el libro. Yo llevo un touch. Yo llevo la spirit box. Algo me tuvo que detectar porque va pegadita a la pared de donde nos escondimos tú y yo, del baño. Ok. Pero todavía no para la loca. No la oigo más. Oli. Hola. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Te oigo por Discord. Ya dejas de atacar. Yo no la veo. Ya dejas de atacar, sí. Sí. Sale. Subió arriba. Hola. Uy. Oli. Va de retro. Y me asusta. Flipa. Vale. En principio diría que no es ni Jin ni Revenant. Porque si no, yo estaría muerto.
Dos veces. ¿Es ahí? Sí. Al fondo, sí, la del escaladero. ¿Y no ha pisado? No, porque sale por la otra puerta y pasa por la, la clase grande esta de los pupitres. Ahí trae. ¿Cómo la puerta funcionará? Aparece en medio de los fregaderos. Ahí es donde la vi. ¡Ah! Están atacando, no. ¿Eh? Está detrás mío. No puedo salir. Está en ese pasillo, Carl, puerta que te vea, ¿eh? Estoy corriendo. Entrate en la car. Se acerca, se acerca a la puerta. Crúzala ya. Estoy con ella. Vale, reto a ustedes. Ah, no, así. ¿Sí o no? No, está en la cancha, está dando vuelta en la cancha. La dejaste loca. Ya está, ¿no? No sé. Sí. Sí. Joder. Se quedó en la entrada de la cancha dando vuelta. Vale. No sé si le he llegado a hacer la foto. A ver. Por cierto, Candy, ¿qué no. modelo es? ¿Cómo? ¿Qué modelo es? ¿Qué bicho es? Es la tía del pelo cortito que camina como las muñecas de famosa. Ah, vale. No tiene huellas, ¿eh? Descartada las huellas. ¿Qué he hecho con la... ¿Qué he hecho con la cámara? ¿Se dejan las cámaras en ¿Está atacando? Sí. Está en lo de los fregaderos. Cuidado, Carl. Si te hace el libro. ¡Ay, señora, no me toques! ¡Qué asco! ¿Viene? Sí. No, se arrepintió otra vez, Carl. Quédate ahí. Esta mujer me corta camino por todos lados. Es la llorona, tío. Ya. Vale, vamos. Vamos viendo, me esconde detrás de una silla. Yo ya ni me escondo. Vale, creo que me desubica ya. Ah, vale, para allá. A ver, prueba. Yo lo que no sé es dónde deja la cámara de fotos, tío. Está aquí, en la sala esta. La dejaste aquí, donde aparece ella. Si dejáis el libro y todas esas cosas, lo puedo ver si escribe. Tengo el libro. ¿Estás aquí? ¿Dónde está Danos el sensor? Una señal. ¿Estás ahí? ¿Dónde está el sensor? Sí. Estoy con una spirit box aquí en una entrada, no sé. Voy. No escribo. Danos una señal. Está atacando. Vámonos, Tiluki. Sale al pasillo. ¿Cómo corre la Tiluki? Se va para la cancha, vale, no corras. Sale y vuelve a entrar a la sala de los fregaderos. Sí. Y al almacén. Va. Se va Las así. Las cámaras se van a la mierda. Sí, tiene que enfocar. Es que se va del almacén a la cancha. ¡Ay! Que viene, que viene. Ya está. ¿Ya? Esa cámara ahí no pinta. Y el libro tampoco, Sui. Porque está casi en la otra sala. Por eso voy a llevar un crucifijo y un dots ahí. Así y la cámara no tiene orbe. Pero el crucifijo ha puesto yo. Sí, pero lo has puesto en la otra sala. Ah, al final es en esta. Sí, en la de los fregaderos. En la fregadera lo he puesto. ¿El qué? El crucifijo. Está atacando. Joder. Sí. Joder. Va a cortar camino y va a salir por el pasillo de ustedes, ¿eh? Ah, no. Vuelve. Vale. Menos mal que no es un top one. Vale, va a salir por la parte de adelante. Tengan cuidado. Porque está, se está en la habitación de los pupitres. Sigue atacando, la estoy viendo. Va a la escalera y sube. Ya. Vale. Joder.
La cámara, ¿no? La cámara esa ahí no pinta mucho, la de la mesa. A ver si llegamos sí, la colocamos. Voy a poner ahí los dots. O sea, la que he puesto ya ahí en medio del pasillo no sirve para nada. Da. En el pasillo. No sé, yo veo una encima de la mesa del no, profe. La de la mesa sí sirve, voy a poner los dots ahí. Ah, es ahí dentro, vale. Coño, joder, 33. Tío, de verdad, loco. Joder, tío, ahora sí me mata. Mato a Sui. A Sui. Es imposible, tío. No nos deja hacer nada, tío. Si está todo el rato atacando. Esta cámara, hay que cogerla, ¿no? Y ahora empezó a atacar en la habitación que no tiene los fregaderos. No, y nada más a matarte apareció la mesa. Dame una señal. ¿Estás aquí? El crucifijo está en el suelo en alguna parte. Vale, he puesto la cámara. Y pongan el dots enfrente de la cámara esta que está en la mesa, tío. Los dos dots. ¿Dónde está el otro? Por el suelo, lo tiré. Como para ver algo. Yo sí que no veo nada. ¡Está atacando! Tío, es increíble. Vale, empezó donde los fregaderos. No está atacando. ¿No? No, eso es que se apareció. Simplemente. Ah, iba muy lento. Vale, el otro dot, ahora sí está atacando. Joder. Y ahora empezó otra vez donde me mató a mí, tío. Corre. Les vio, ¿eh? Está detrás. No se ha visto. Pues correr, corre. A rezar al 50% de que se olvide dónde entrar. No creo. Dios, qué suerte tuvieron. Sí. Está en la habitación de al lado. ¿Sale? Vuelve hacia ustedes. Ay, el estrés de vida. Y entra. Hola. ¿Alguien muerto? ¿Quién está al lado del árbol? ¿Quién es este? Dios, qué suerte. Terminó el ataque en la mesa del profesor, tío. Hostia, Tiluki. Tiluki. Pues yo estoy. Yo me he ido a mi casa, me he ido. Terminó el ataque en la mesa del profesor. Me escucha como entraba. Joder, escucha, yo pensé que estaba muerta mirando para abajo, tú. Sí, tío. Ya, yo también. ¿Qué hacemos? No sé yo ya no sé qué hacer. Hola, Misael. Hay que esperar a que termine un ataque y sprintar hacia la habitación. Los ataques son cada 15 segundos. Vamos a tomarnos unas pastis. ¿No? Porque ahora solo queda una. Ah, solo queda una, pues tómatela tú. Creo, no sé, yo me he tomado solo una. No, tómatela tú. Sí, vamos a traer dos. A mí no me importa morir. No me importa morir. Verás tú. ¿Te sacaron una foto de mi cuerpo? Si no tengo cámara. Acaba de pasar por delante. La he tirado, no sé dónde. No veo el libro no escrito, ¿eh? Ahí arriba. Consigue que el fantasma ponga una vela. Vale. A ver. Me llevo una vela. Le pasamos un porrito, vale. Y esas cosas. Venga. A ver si se tranquiliza un poco. Vale. Lo único que sé es que no tiene huellas dactilares. Vamos. Bueno. La suelta. Ni orbes, parece. ¿Ha soltado la linterna? Estás muy loca, tú. Llevo la vela, que matará. Espíritu espectro solo. Venga, vamos. Que me apague la vela y le echo un porrete. ¿Entramos por el medio? Vale. Aviso si ataca. ¿De las pastillas infinitas? No. El truco de las pastillas. ¿Cuál es? El de que lo tiras al suelo y lo tienes que coger a la misma vez. Y los dos se quedan con pastillas. Claro, tú iluminas para adelante, please. Sí, sí. Avisar si ataca, ¿eh? Sí, sí, sí. Si le tiene un incienso, ¿se supone que se calma, ¿no? Calmearía? Depende del fantasma. Verás tú. No la cabres más, tío. Si le metes un inciensazo en toda la cara, se da la vuelta y no te mata. Ah, pues mira. Yo llevo uno. Por si acaso. Encendió la luz. Hola. Espera. Está atacando. No está en las habitaciones, ¿eh? Está fuera. Vale, ahora. ¿Pero que has encendido el este antes de tiempo? Está donde los fregaderos. Igual, solo he tirado. Está donde los fregaderos haciendo loopings. ¡Pero no me cierres la puerta! Parece un Beyblade. Está en el comedor. Ahora corta camino por ahí. Me cierras la puerta a la cara, tú, cabrona. Déjame, que tú vas con 40. Ah, es verdad, me pongo detrás tuyo, que te mate a ti primero. Vale, está yendo hacia las escaleras de la derecha. Mátala. Sube, está subiendo. Atala,
Terminó el ataque en las escaleras. Vale, vamos. Sí, siempre la acaba ahí. Es verdad, ahora las dos somos negras. No vas a ver quién es quién. Somos gemeliers. Esto para asegurarme. No sé ni siquiera dónde está el interruptor de la luz. Aquí. Está ahí justo, ahí debajo de la escalera. A ver, que voy con la vela que ilumina una caca. Me tengo la cordura, pero ilumina una caca. Se me acaba el porrete, así que... No, ya. Yo creo que la próxima es la siguiente. ¿Pues que has encendido el porro o...? Un crucifijo, creo que el que tiré yo al suelo, está usado ya. Le falta una patita, si es el que tiré yo. No había nada de más objeto. El crucifijo está aquí. El otro. Está aquí en la mesa aquí. Esta de los fregaderos. Mete ese fregadero. Ese crucifijo. Aprovecha y habla. No. Car. ¿Qué? Coge el Dodge. No. El Dodge. No. Corre. Ah, vale. Empezó a atacar. Sí. ¡Hija de mala madre! ¡Hija de mala madre! Sí, la tienes detrás. Te va a pillar. Vale, va por ti. Al que se fue a la derecha. Bueno, no sé. ¿Quién se fue a la derecha? Yo, me mata. Pues, va contigo. Sigue corriendo. Sí. Avisarme cuando tengo que girar. Me pilla. De momento te tiene. ¡Sigue, no te pares! No te gires, pero ¿por qué te giras? Me mató. ¿Pero por qué te giras? Porque iba de espaldas. Sí. Claro, da igual, pero nosotros estamos detrás tuyo y te lo estamos diciendo. Tú sigues recto. Ya, pero bueno, qué difícil. Yo no vuelvo a entrar allí de fondo. Creo que le he hecho foto. A ver. No. ¿No? No. No. Qué hija puta, ah, sí. La cámara se va al carajo cuando está cerca. Ay. Vaya F. Pues iba corriendo súper guay. ¿Con qué me he chocado? No se puede sacar nada con lo que tenemos. No sé. Estoy entre cuatro. Es que no tengo cordura, yo tampoco. O sea, a mí se me acabó hace un tiempo. A ver, aparentemente tampoco hay temperaturas heladas. Estoy entre dos. A ver. A mí no me habló, por ejemplo, por la Spirit Box. Pero no sé si lo tengo bugueado. Yo voy a poner espectro. Venga, ponemos espectro y... Venga, va. Por descarte, si ella se va a ir, espectro. Sí, sí, yo. Porque no escribe, no tiene temperaturas, no tiene orbes y no tiene. Es que entrar solo es un suicidio. No tiene huella. O sea, tengo tres de cordura. Pero no sé si tiene dots. Un gorio. Me quedaría aquí. Ah, no, verdad que ya los fantasmas no podemos ver los dots, tío. Mi link. Vale, entonces. Hay orbe. Ahora hay orbe, qué asqueroso. Sí, tío. Acabo de ver un puto orbe. Yokai. Acabo de ver un puto orbe. Yokai, porque estamos hablando con mucha frecuencia. Dios, está el orbe en mitad de la pantalla en la última cámara, la 17. La 17 es la que puse yo, creo. La que está encima de la mesa. Creo que sí, porque la 16 no, creo que es la que moví yo, que está mirando un pupitre. A ver si escribió en el libro, espera. ¿Ah, no ha escrito? No. O sea, está. ¿What? Le acabo de ver pasar por el Dodge, ha salido corriendo. Pues mira, Dodge también. A lo mejor he sido yo. Yokai, entonces. No, ¿y no, habló no, con no, la Spirit? No. No, a mí no me habló. No sé si me detecta. Yo estoy hablándola un rato. A ver, huellas dactilares no tiene. Escritura no ha escrito. Vale. Temperatura bajo cero no ha tirado. MF no puede ser, porque no es ninguno. Yokai, ¿qué es un Yokai? Huellas no había, ¿no? Yokai puede ser. No, no había huellas. Escritura tampoco puede ser. No. Si escritura, temperatura, nada. No puede ser, porque si marcas escritura con el top y los orbes, no te aparece nada. No Bansi. No Bansi. Es que Bansi, Yurei o Yokai. Yo tengo huellas de tirar estachados, táchelo. Yurei, Yokai. Pero... Y escritura fantasma también. Me siguen quedando Yokai. ¿Pero por qué las tienes tachadas? Porque huellas de atirares. Huellas de atirares no va a tener nunca. Porque yo le pasé la linterna y no tenía. Y las dos puertas las había abierto él. Huellas se dice nunca. Que tiene una gran influencia en la cordura de las personas, los Yureis.
Pero dice utilizar incienso en su habitación. Ah, bueno, pero es que no lo hemos usado. Pero en la, yo habitación. Le he tirado en mitad del pasillo. Ya te he visto. ¿Qué es yokai? A ver. Es un yokai. Por aquí dicen yurei. Es que. No sé. Yokai. Yo creo que hablar cerca de él lo enfadará, incrementando las probabilidades de ataque. Cuando está atacando, solo puede oír voces en sus proximidades. Por eso lo llamé yo en las escaleras de abajo a la derecha y nunca vino. Vale, dicen que sí, que es un yokai. Yokai, venga, nos fuimos. A ver si hay dots y orbes, esas que tenemos. Huellas nunca. Temperaturas no he visto. Escritura. Llevo todo el rato aquí delante del libro y no lo he escrito. No, escritura y MF, olvídate, porque no aparece ningún fantasma. Tiene que escritura ser o huella, o spirit, o temperatura. Tiene que ser una de esas tres. Van a meter otros dos nuevos. Bueno, pues ponemos el yokai ese, ¿cómo se llame? Y. Porque en MF no hay. Que sea lo que tenga que ser. No, MF no. No ha escrito. Bueno, no tiene que escribir. No. Eso, temperaturas y espíritu. Pero temperaturas en ningún momento hemos visto Bao, ¿no? No. ¿Y en la cámara, aunque esté esa sola, se vería? No. No. Sería termómetro, pero yo vi 3 grados. Mira la hacker. ¿Dónde está? ¿3 grados no es temperatura helada? No. Espérate. Un 5 en la dirección al lado. 8 de temperatura. Te llamas Claude. 3, 4, ¿lo puedes ver? Sí, 4 con 1, 8 con 5. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Coño, ¿no lo ves? ¿En serio? No te entiendo nada. No te entiendo nada. Aquí está el espíritu. Yo lo veo muy brillante, no veo una mierda. Juan Carlos, ¿cómo estás, chupapija? Lo menos que llega es 3,7 en la habitación de al lado. No, si no baja nada. Si no, 2,9, por lo menos nunca será bajo cero. No, pues lo nada. Mínimo es 3,7. Sí, es un yokai, creo. Yo le doy. Dale. ¿Dónde estás? Cuando me digáis, le doy a la forragoneta. No, dale. Nosotros nos quedamos dale. Aquí, ¿no? Subí. Sí. Como almas en pena. Aquí, a la luz. Pues le doy. No te entiendo sí, nada. No te entiendo nada. ¿Me has apagado la vela, Car? ¿Yo? Sí, la tengo apagada. Toma. Se te habrá acabado, ¿no? ¿Eso se apaga? Me he puesto a dar vueltas. Es un yokai. Yeah. La lógica del descarte. Oh, seguro, me sacaron fotos. Toma. Ay, a mí no. Sí. Yo he perdido cámaras de la pantalla con todo el instituto. Tanto Car como yo te pusimos fotos. Pues ahí me sale seguro cero. ¿Por qué? ¿Cuántos objetos pusiste? Otro high school. Ah, nada. Ah. Pero tengo que comprar. Ahí está el truco. Comprar sin pagar. A ver. Mojar, extender y vuelta a empezar. Interna potente, trípode. No sé qué falta por poner. Me faltan cosas igualmente. Sí. Otra cámara de vídeo. Yo estoy comprando uno de cada, total. Comprar sin parar. Vale. Bueno, señores, yo os voy a dejar. No. Sí, además que no nos han atacado por ti, perca. Bueno, no, la verdad es que te has quedado uno más de lo que dijiste. Ya. Uy, ya ha sido larguito. Uy. Pues muchas gracias, Tiluki. Nada, vosotros. Yo, nos echamos esta y ya lo dejamos también, ¿eh? Que yo digo que te podías quedar para la última. Un momento. Una. Última, ultimísima, claro. Otro instituto, nosotros no aprendemos, ¿no? No. Es que era o eso o casa minúscula de mierda. Y después de esto mola esto. Mientras que no sea un Revenant. Tío, a mí es que me encantaría ponerme en el modo. Mis auriculares tienen un modo. Surround, bueno, ¿sabes? Que os dejo. Que quita el sonido. Vale, venga, Tiluki. Chaito, que descanse. Chao. Un besito, chao. Chao.
Pero no me deja. ¿El qué? ¿No te deja ponerte? El activarme el bloqueador de sonidos externos. Ah. Vale. Me deja dentro del juego. Ahora, cada uno tiene que ir solo. Sí. ¿Qué? Sal, incienso, vela. A ver qué dice la caja blanca, Car. ¿Caja blanca? Este sí es un top one. ¿Se llama David? ¿En serio se llama David Davis? Con estamos, este supuestamente no estamos locos. Vamos a cagar por la pata abajo. Mira, Car, tiene que caminar sobre la sal que a ti tanto te gusta. Toma, venga. Que me llevo, no sé qué llevarme. Me llevo un termómetro. Voy a ir con esta. Yo manera. Llevo un termómetro y un EMF. Ah, con suerte es un MyLink y no se calla la puta boca. ¿Por dónde vais? Separarse. Uno arriba, otro abajo. Vale, pues tú vete para la derecha y yo voy al medio. Venga. ¿Esto sigue funcionando? Sí, podemos echar una después. Danos una señal. No hay luz y está por tu lado, Sui. ¿Debajo de la escalera? ¿O arriba? Sí. No, debajo. 21 grados, hace fresquito, 21 grados hasta que el termómetro te diga, quitamos el profesional. 7 grados. Ay. ¿Dónde? 5, justo en la entrada, 4. Que no, que eso es por el profesional, que está todo a 5 grados. Ah. Claro, y hasta que no encienda la luz, ahora no se calienta. 8, 6. Ya está la luz encendida. 4. Danos una señal. 5. 4, esto sigue en 4, 8, vale. 4. Danos una señal. A ver, fantasma, en todo caso sería a partir de 2,9 sí. grados para abajo. 2,9. Porque 2,9 es bajo cero. Apaga la luz. Ah, no, ha sido tú. 2,9 será bajo cero en algún momento. Vale. Danos una señal. No, pero teléfono. Sí, pues lejos de mí, yo estoy en el, está en el muy medio. Lejos, sí. No, yo estoy en el medio, arriba, y no lo escucho, Creo que sonó arriba. Pero muy lejos del teléfono, 5 es el pasillo. Voy a mirar arriba a izquierda. Yo estoy detrás tuya. ¿Qué ha pasado? Danos una señal, uno de sonido aquí, 1,2. 5 en el pasillo. Dan una señal. 9. 4,8. 5. 9. Creo que he oído puerta. No fui yo, estoy abriendo. Oye, hueso aquí en el baño. Dejo la puerta abierta en el baño. Cámara. Vale. Dan una señal. Danos una señal. Yo el termómetro tampoco lo entiendo. Vale. 4 de sonido. Bueno, si no llega a 6 o 7, no es cuánto. En principio, ¿dónde está el hueso no es cerca? ¿O no tiene que ver? Nunca lo he oído eso. ¿Esta última la dejaste tú abierta, Sui? Sí, yo estoy dejando todas abiertas, no me he dado cuenta. Voy a cerrarlas. Voy al pasillo de abajo. 7. Danos una señal. Estoy muy lejos. Me vuelvo. Danos una señal. Si oís muchas puertas soy yo, ¿eh? Vale, está abajo a la izquierda. Está la puerta completamente abierta. ¿No la dejo, Carl? Danos no, porque estoy a la derecha. No. Venga, voy para la izquierda. Está aquí, dejo el sensor de sonido en la puerta.
la cámara. Para que no se pierda. Bajando la escalera, izquierda o derecha, ¿soy? El a tu derecha. Vale. Por ahí, al fondo. Al fondo, fondo. Yo, igual que antes, pero esta vez lo hemos pillado mucho más pronto. Yo estoy llegando, ¿eh? Estoy en la escalera ya. Tengo miedo. Voy. No te veo, Candy, te veo. Ahora es mucho más fácil, en teoría. 8. 3 con 3. 33. ¿Alguien llevó cámara de vídeo? Yo no. No, tengo cámara de fotos. 3 con 3 aquí, ¿eh? Vale, voy a llevar yo cámara de vídeo con y un sensor de... Paso el MF5. Todos tenemos 60 y pico de cordura. Yo a mí me cuenta 6, ¿eh? 4. Ah, 3 con 2, sí. Vale, pues ahora tocaría eso. Todo recto. Coger... Sí. Huir. ¡Ey! ¿Acaba de abrir la puerta? No, ¿eh? ¿Es Sui? Oh, ¿fuiste tú a la calle, Sui? Yo no he tocado puerta, claro. ¿No? No, la acabo de escuchar, ¿eh? Tocó una puerta de por ahí. Vamos. Se me van los FPS a la puta por tener la cámara así. Vale, entonces. Cogería la sal, que tenemos que hacer la prueba. ¿Qué llevaste? El crucifijo. Ultravioletas y cámara de vídeo. Vale. No tiene huella. Vale, llevo el doc y el libro. Vale, yo llevo sal y llevo. Danos una señal. Llevo crucifijo. Yo sé. Ah, que no puedo llevar nada más. No puedo llevar nada más, qué tontería. Ahí hay cámara de foto, ¿eh? Sí, en la puerta. Ya, no he caído en dejarla, es verdad. Danos una señal. Voy al baño, aprovecho. Para sacarle una foto al hueso. Está arriba, no, justo encima está, de ya, esta. No, ya está. Joder, vale. Con Sui. Danos una señal. ¿Dónde estás? Pero lo cual es algo, cabrón, que eres un top one. Espérate que dejemos las cosas. Te va a dar un patatú. La cámara de vídeo está ahí al fondo. Está al fondo, voy a traer entonces el otro, voy a ponerlo allí. A poner uno en cada esquina. Vale. Sigue abriendo puertas, ¿eh? No es ahí, Sui. ¿Seguro que es aquí? 4. Sí. Es que yo escucho puertas abrirse. He visto el dots. Ya toca, ha pisado sal. Entonces no hace falta que lo lleve otro. ¡Coño, corre! ¡Ah, está atacando! Cerca de la habitación porque no para parpadear las luces, ¿eh? Hay orbe. Orbe y dots. ¿Otra vez? ¿Yo caigo si o Yurei? Eres un picante, Misael. Picante. Vale, ya. Hostia, tío, no nos ha matado de milagro. De milagrísimo, tío. Si lo he escuchado, que le ha cambiado el gorgoteo y todo.
¡Qué hijo de su madre! Eso es que hemos perdido el 50%. Sui está al 32 y Car está al 36. Vale, prueba. Orbes y dots. Yo mientras... Yo lo he puesto mientras... Digo, voy a morir, ya me lo apunto. Yo una vez abrí el libro mientras estaba en cacería y no me dio tiempo a cerrarlo. Ya, pero como pensé que no se iba a matar, pues he dicho, pues ya, ¿qué más me da? Yo pensé por un tiempo que abrir, vale, el libro pues, hacía ruido. Ah, entonces, no lo he pensado. O tiene que ser Spirit o huella o temperaturas bajo cero. A ver las pruebas. Purificación e incienso, los, vale. Los orbes se ven clarísimos. Llevo yo, sí, incienso. Y el Dots fue lo que hizo que el MF subiera al 4. Sí, lo vi ahora. ¿Qué? Vente, quédate aquí mirando. Vale. Para que veas el Dots. Vale. Porque acaba de pasar. Sí. Voy a tomar una pastilla. ¡Ah! Sí, pero... sí, lo he visto. ¿Lo he visto? ¿Cómo corre? Sí. Vale, ahí yo llevo la vela y llevo la Spirit. Vale. ¿Alguien tiene que llevar las varillas? Yo llevo el incienso, pero no... ¿Alguno lleva mechero? No, porque llevo... Banshee no es, ¿eh? Banshee no es. ¿Por qué? Turello o Yokai, porque no tiene huella. ¿Eh? Temperaturas heladas. No tiene huella. O Spirit. No tiene huella. Yokai o Yurei, me sale a mí. ¿Seguro? ¿Por si acaso? Está allí la linterna, si quieres la pasas otra vez, pero cuando yo entré, estaba la puerta enteramente abierta. Sui, ¿puedes llevar tu mechero? Por lados y... Sí. O llevas tú la cámara y llevo yo el mechero. Yo creo, sí. Llevas tú la cámara. Llevo la cámara no se falta, ahí hay una entera. Ah, vale, pues llevo el mechero yo. Pues suelta el mechero, que tengo el incienso. Llevo yo un cruci y llevo... Vale. Sería... ¿Qué dije que era? Queda la vela y purificar y la foto del fantasma. Y temperatura aquí. Bajo cero o Spirit Box. Ahí hay una Spirit, ¿no? Y también hay un termómetro allí, pero que okay, ya bajará. Yo llevo una Spirit, ¿eh? Vale. Car, tómate unas pastillas. Vale. Pastillotes. Misael, esto es lo que te voy a hacer yo. Limpiarte la aura. Marvado. ¿Habrá tirado las luces? Ah, lo veremos. No. A ver, llevo esto, vale. Hay que apagar cuando... Yo en cuanto llegue lo enciendo. Bien, hecho... Acá toca la puerta al lado. Sí. Está entre esta y la otra. Mira. La cámara de fotos, ¿Estás aquí? No hay huella. Sal, Car, a ver si habla sola. Un segundo. ¡Ay! Este. ¿Por qué? ¿Estás aquí? ¡Ay, me acabo de ver! Sí. Spirit. ¿Cuál es? A ver. ¿Dónde estás? Yo no sé lo que me dijo. Es una señora. ¿No encuentro la cámara de fotos? ¿La vi vosotros? ¿Eres joven? En la puerta. Justo en la puerta. Tiene que estar. A lo de... La tiré en el suelo por ahí. Cuando salí corriendo. ¿Quieres hacer daño? ¿Quieres que nos vayamos? Te fuiste por aquí. Un yogai. ¿Dónde estás? Está behind me. Behind the mosque. Mira, está aquí la cámara, Car. ¿Dónde? Estaba al lado del cartel de solo... Solo reparadizo. Es para hacer la foto de la sal. No, esa ya es tarde. Tienes que oír los pasos. Tienes que oír los pasos. Está aquí, ¿no? El teléfono. En esta, sí. Ahí. Foto. Te da tiempo.
Mira, este libro lo ha tirado al suelo. Bueno, pues sácale foto. Sale la foto, yo creo. A ver, te digo. ¿Qué misiones más teníamos? Purifica con incienso y que apague la vela. La vela se la dejé ahí en la mesa. Pero he purificado y no ha salido. No ha contado. Pues hay que purificar también la de al lado. Vale. ¿La qué? La habitación de al lado. Voy a llevar más pena. Voy a poner incienso. Sí, voy a poner incienso y ahora vengo. Candillo, un incienso ahora a la mano. Claro, no voy a entrar sola. Ah, pues toma el mechero. O dámelo, que tengo el mechero. Tengo mechero también. Pues venga. Pues voy contigo, no te preocupes. ¿Y con qué te vas a defender? Estamos todos al 50 y pico y alguien al 80. Vamos. Voy con dos velas, ¿eh? Usted tiene el mechero, supongo. Sí. Sí. Vale, voy con dos velas. No apaga dos una, apaga la otra, sino la de su prima. ¡Teléfono! Otro, pasando, ya no tengo foto. Señor, no hay nadie. Aquí. No hay puerta. Que no ataca. Que no ataca. Pulsen la B, cuando ataque, hacen así. Y si soy un... Edgar, ¿dónde estás? Perdón, espera, voy a encender las luces. Ay, ¿pero por qué? Ya está. Ay. ¿Quién tiene el mechero? Yo tengo mechero. Vale. ¿Te lo enciendo ya? Una y dos. Pero te la pongo en la mano. Esta no, ¿eh? Ah. Sí. Pues sí, esta también. Hay que purificar esta. Esa no. Esa no, Candy, esa no. Esa la he purificado yo. Hay que purificar esta. Vale. Termómetro. Temperatura, me salen 15 grados, tío. No, pues tampoco cuenta, ¿eh? Ya. ¿No ha contado? 8 grados aquí. Es el de al lado, creo, ¿eh? No, también la purificó, Carl. Sí, yo la he purificado aquella. A lo mejor es el pasillo. No, 18 grados en pasillo. 18 también aquí. Pues... no sé. 7 grados. Y acabo de ver otro dots, 3 grados. Estoy seguro de que es la del fondo, tío. Sí, pues, se purifica, vamos. Tiene que pillar al fantasma cerca, a lo mejor. Debe ser. Pues, Carl, quedan dos varillas. Una tú, una yo. Venga. Y purificamos los dos. Vamos uno con un termómetro y... Hay uno ahí. Y ustedes con el incienso. Sí. Pero es que el termómetro te indica dónde está el fantasma porque la temperatura... Espera, pues toma. Toma. Para ti. Chachi. Voy a coger el incienso. Yo voy a ver si alcanzo para la última droga. Queda uno. Ah. Pues nada, pues llévalo tú. Llevo yo el crucifijo. Es que están los orbes ahí, tío. Es que es imposible que no salgamos. Sí, tío, es esa habitación. El tema es que no sé por qué no contó, tío. Vamos. Tiene que pillar al fantasma cerca. Si es que tiene actividad, mira, tiene sonido. Cuidado que Kar está en rango de que nos ataque. Ay, Dios. Voy a provocar vuestra muerte. O la mía. Yo llevo crucifijo. Pues al suelo. Se lo tiro a la cara. No me aparezca. Se aparece, se da. Verás, ahora entra y se le cierra la puerta. Vamos. Más de una vez. ¡No calles! Esa cosa no se dice. Más de una vez me ha pasado. Sí. A mí el otro día, ¿te acuerdas que estaba con el culo fuera y me metió dentro de la casa? Pero ahí le estaban hablando a la Ouija, ahí estamos provocando. Sí, eso es verdad también. Vale, voy con el termómetro. Uh-huh. Vale.
Ah, no, 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 el termómetro. Es la habitación esta. Siguiente, siguiente, siguiente. ¿Está el termómetro? Mira, acaba de mover la puerta, ¿eh? ¿Está el termómetro? Si lo tiré aquí en medio. Dentro tiene que haber uno, mira, dentro hay uno. Enciéndelo, enciéndelo, enciéndelo. O sea, en no, 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 todavía no. Hasta aquí, que no me corto. Vale, lo tengo yo. Yo voy detrás de él, que me diga. Péguense a mí, ¿eh? Péguense a mí. Tenemos un crucifijo. No, no, no. 4 grados, 4 grados. Pégale, pégale, pégale. Pégale inciensazo, Candy. Vale, 3, ya. 8, ya, sí. Ya, ya. Hemos hecho todas las misiones. Sí, sí, la pillo. Vámonos. No, pero no sabemos quién es, ¿no? Del otro. Aquí. Tocando puertas, te lo digo, no para de tocar puertas cuando pasamos. Pero para una foto, ¿no? ¿Qué misión nos queda? Ninguna. Yo le quemo las cejas, como me ataca. Yo igual. No corras, Sui, que te veo. So, vale, que te estoy con está impaciente por hablar con alguien, ¿eh? Te quemo, que te quemo. Yo creo que son los de Vodafone más que el fantasma, ¿eh? Son unos pesados. Que si quieres fibra, que no. A ver, dijimos. Entonces, ¿qué pruebas tenemos? Orbe, Spirit y Doc. Spirit Box. Yokai. Ah, Spirit, Yokai. Otro Yokai. Perfecto. Vale. Pero el de antes fue mejor. El de antes fue por descarte. El de antes fue una obra magnífica de Sherlock Holmes. Ahora, pues si ¿sí estamos todos? Venga. We are hasta the luego, Moritrini. We are the children. Ay, yo la tiré. No. Ahora. Vale, we are the world. Oh. Toma, somos unos cracks. Oh, nivel 802. Acabo de subir 3 niveles. 802, que me estás juntando. Y Candy 315. Pero estáis muy locos. Yo subí 5 niveles. Madre mía. Joder, ¿cómo se o sube? 4 niveles. Yo no sé. Bueno, pues nada, chicos, yo me voy despidiendo aquí. ¿Vale? Ok. Oye, me lo he pasado muy, muy bien. Y nada, nos vemos el jueves, si queréis. Intentamos volver a hacer esto, si os apetece. Sí. Es que no sé cuándo sale el Back 4 Blood. No, ni idea, no he visto nada. Porque ese me lo voy a pillar y lo voy a streamear como un loco. Ese va a estar súper chulo. Sigo a dos o tres cuentas antes de noticias de juegos, pero no he visto nada. Pero sale ya, ¿eh? No sé cuándo, pero sale este mes. Entonces, no sé. Pero bueno. Pues nada, chicos, que nos vemos. Mañana no hago directo, pero lo haré pasado, ¿vale? Okay. Vale, Car. Venga, un besito, Candy. Chaito. Un abrazo, Subi. Chao. Y nada, gente, pues de vosotros también me despido. Lo que me habéis oído, que mañana no hay directo porque trabajo por la tarde. Así que no podré hacer directo por la noche. No lo sé, porque no sé a qué hora voy a llegar a casa. Pero bueno, ahí ya tengo la duda. Pero bueno, por la tarde seguro que no. Así que nos vemos o mañana por la noche o pasado por la tarde, ¿vale? O un besito. Sabéis que os quiero mucho. Mil besos. ¡Ay, las canicas! Se perdó. Joder, se me olvida. Menos mal que me la ha recordado. Tenemos canicas. ¿Qué te gusta a ti jugar, no? Con unas janicas. Mientras voy cerrando el juego. Canicoides. La pobre Candy no sé si se habrá ido. Para que juegue ella también. Ah, está ahí, Candy. Genial. Bien. Bueno, pues así.
A ver si se abre. Ahí está. Entrando. Race, random, race. Anda, estos son... Yo solo jugaba al que es... Venga, exclamación play, chicos. Voy a poner musiquita mientras tanto, porque esto... Ahí va. Ahí. ¿Buscas coche al mejor precio? No busco coche al mejor precio. Saltamos anuncios. Venga, ¿ya estáis todos? Es que somos poquitos. Ahí está. Ah, sientan bien, perfecto. Pues venga, chicos. Ay, no. ¿Cómo le daba esto? Aquí. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, Sui ya sabemos que lleva hacks, por eso ha caído el primero. Pero Candy adelanta. Toma la Candy. Uy, 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 no, Misael ha adelantado también. Yo porque voy el último. Bueno, va así en el último. A mi canica le pesa el culo. ¡Hola! ¿Y esto? Ah, vale, vale. Vale, vale. Creo que va Candy la primera. Lo que pasa es que aquí es un lío, porque como vais dando vueltas. Pero creo que sí, que va Candy la primera, Misael el segundo, Sui tercero, yo cuarto y Sien quinto, más o menos. Entre Sui y Misael tengo la duda. Vale, va Misael segundo, Candy sale disparada, entra en el embudo este vórtice extraño. ¿Y yo dónde estoy? Ah, vale, digo, ya me he muerto. Toma, he adelantado a Misael. Vale, Candy sigue la primera. A Candy no la vemos ni las ráfagas de viento que suelta. Va con el turbo puesto. Ha puesto el comando P2 y se va impulsando por P2 la Candy. Toma, pero Misael, ¿qué ha hecho? Misael usa hacks de repente. Misael, te hemos pillado, ¿eh? Qué fuerte. Vale, pues Misael va primero, segundo voy yo, tercero Sui, cuarta Candy y Sien, pues bien, Sien, con él no va la carrera. Sien dice, yo he venido a participar. Vamos, señores, que me pongo primero. Vamos, señores, que me pongo primero. A ver, bola, que es para adelante, no para atrás. Bueno, la Candy se pone primero. Madre mía, la Candy, ¿cómo pasa los pilotes? ¡Hostia, pilotes! ¡Me encantan! La Candy va a ganar, Candy va a ganar, Candy va a ganar, Candy ganó. ¿Y yo por qué salí disparado? ¡Qué fuerte! ¿Y Misael? ¡Ay, Misael también voló! Pues soy segundo. Mira, 100. Ha pasado de quinto a podio. Y comando pivote sigue funcionando. Qué cabrón, Sui, pivote, Carblocks, qué fuerte. Sí, final results. Vale, dame un segundo que le doy el premio a Khan. No tardo nada. Vale. Aquí tengo a Khan. Ahí estás. Vale, Candy, estás por aquí. Aquí. Esto para ti, Candy. A disfrutarlo. Y voló. Ibas demasiado rápido, Misael. Los hacks es lo que tienen. Te hacen ir rápido, pero a la vez derrapas.
Exacto. Tú ibas disfrutando del entorno, sí. Ibas mirando, disfrutando de la carrera. Pero total, tú sabías que en el fondo dos se iban a ir a la puta. Y has dicho, bueno, ya llegaré tercero. Bueno, chicos, ahora sí, un besito a todos. Os quiero muchísimo, ya lo sabéis. Y nos vemos o mañana por la noche o pasado, ¿vale? Adiósito, os quiero. Adiós.